podría cantar, cómo te podría contar que se me junta la infancia con tu historia nacional. Cómo no te voy a cantar, cómo no te voy a contar que se confunde mi vida con tu gloria nacional. Vivo en el bastión del jefe de los orientales. Tengo la ilusión de tus rebeldes nacionales. Grito con mi voz preparada. Hola. Vamos, Miguel, vamos arriba, vamos arriba. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí, vamos arriba, Miguel. Ah, bueno, bueno, buenas tardes, queridos tricolores. Aquí cuando son exactamente las 17:33 minutos y en todo el territorio, estamos aquí en el estadio de Wanderers, el Alfredo Víctor Viera, aquí en el Prado de Montevideo, en una tarde media engañosa, ¿no? Por el calor, por la lluvia, que se puede venir o no se puede venir. Bueno, aquí estamos, acá junto a todo el equipo de Territorio Nacional, para llevarles a todos los tricolores, sea en Uruguay, sea donde sea, porque donde hayan bolsos el Territorio Nacional, la emoción del gol. Hoy, por Copa Uruguay, nuestro querido Nacional enfrentará de visitante aquí en el Prado de Montevideo al Potencia. Muy buenas tardes, querido Cristian Coronado, ¿cómo te va? Muy hasta el suspiro final de los descuentos nacionales. Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenas tardes, Miguel, para vos, para toda la audiencia de Territorio Nacional, por la imprescindible, por la 36.250M, viviendo esta Copa Uruguay desde el Parque Alfredo Víctor Viera. Te lo llevamos, como siempre, en Territorio Nacional, porque somos una forma diferente de sentir el bolso. Es así, Coronado, es así. Bueno, y aquí ya estamos todos prontos, mientras se están aprontando los cancheros, se están aprontando todo para que se juegue aquí el partido por Copa Uruguay entre Potencia y nuestro querido Nacional. Y el verde césped está muy bueno, así que hoy esperemos ver una recuperación buena de nuestro querido Nacional. Ya lo invito a la previa al polémico, al Tano Adriano Riccio. ¿Cómo te va, Tano? ¿Andás bien? Buenas tardes, bolsichudo. Cuando yo te conocí, tus colores. El placer de estar con todos ustedes. Ya estamos aquí instalados en el Viera, para este partido que va a relatar JJ Gazalla, que comienza a las 7:15. Como decía Miguel, está impecable el césped. Hay algunos jugadores y allegados en la cancha. Y tenemos mucha información hoy. Por ejemplo, va a debutar hoy Ignacio Suárez en el arco de Nacional. También va a debutar Freddy Martínez en el lateral izquierdo. Vamos a hacerle una radiografía a estos dos jugadores que debutan hoy ante Potencia por esta Copa Uruguay, que Potencia ya la viene jugando, pero Nacional debuta en esta Copa Uruguay por el 16avos de la Copa Uruguay. Bueno, vamos a tener toda la información de lo que pasó en Nacional. La semana pasada hubo una reunión de los asambleístas con H, y vamos a estar contando todos los detalles vamos a estar contando de qué fue lo que pasó. Le vamos a estar explicando al socio qué es lo que quiere estos bolsos, estos socios que quieren generar una asamblea extraordinaria. Le vamos a dar todos los detalles, todos los movimientos políticos que se están desarrollando este Nacional, que viene de perder dos partidos seguidos. Se perdió
con Deportivo Maldonado, se perdió con Boston, y obviamente hay mucha calentura en el hincha de Tricolor, nosotros lo entendemos, nosotros también estamos calientes, pero también somos de la idea de que no hay que prender fuego la pradera, hay que marcar lo que se hace bien, lo que se hace mal, y también contar lo que quieren hacer este grupo de socios. También en esta previa vamos a tener la palabra del ex dirigente de Nacional, Luis Bruno. Luis Bruno nos va a estar hablando de este momento de Nacional, y más allá de hacer un diagnóstico, siempre la charla para aportar y para dar ideas, porque sabemos que muchos dirigentes nos están escuchando, porque me contacté con varios de ellos, que creo que es lo más importante. Después, como siempre, toda la información, todo el debate con Miguel, con lo que refiere en lo deportivo, porque el Chino hace muchos cambios, se nos viene una seguidilla importantísima de partido, uno lo entiende, por otro lado el Chino hace poco que está trabajando, así que hay mucho para hablar, mucho de lo futbolístico, y vamos con tres de las mejores de Coronado, y volvemos acá en el Viera. Cuando yo te conocí, tus colores en el viento fueron mucho para mí. Por su salud, los suyos y el cuidado del medio ambiente. Desinfecte con Ecoclor, contacto 2683-8306 con Ecoclor, desinfección asegurada. Grupo Unión, servicio integral, empresa de limpieza para edificio, final de obra y toda limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro, Periápolis y Punta del Este, celular 091-314-100. Fantástico, sin conservantes, 100% integral, con masa madre, sin productos de origen animal. Estamos en todos los locales, productos naturales, verdulerías y supermercados. O nos buscas en fantástico.com.uy. Aberturas Montevideo, venta, reparación y servicio de cortinas de enrollar, PVC, aluminio, madera, todo a medida. Aberturas Montevideo, 098-367-386. Taller Tres Cruces, mecánica integral para taxis y particulares por todo el mes de octubre. Si vas a reparar tu auto, decí que vas de parte de Territorio Nacional y en IVA no te lo cobramos. Pasaje de la vía 1922 a pasitos de la terminal Tres Cruces, 092-622-777. EMIC Construcción y Soluciones Integrales para Reformas, Arreglos o Construcción, somos tu solución. Contactanos, 091-017-681, emicconstrucciones@gmail.com. La mejor pizza de Montevideo la encontrás en el tejado en la esquina del sabor, Luis Alberto Herrera, 3102 y Arrieta, por delivery, 2487-0274, 094-60-9091, El Tejado, ¿qué esperas para llamarnos? Bueno, Tano, y ya que estamos en esta previa, tenemos que contarle a todos los bolsos que por parte del básquetbol comenzó la liga para nuestro querido Nacional con victoria del local en el polideportivo del Gran Parque Central, una victoria que a priori era bastante, bastante accesible, se jugó muy bien, el americano nuevo anduvo más que volando con una importante seguidilla de puntos y algo muy importante, ¿no?, para Nacional y para las transmisiones de básquetbol de Nacional. El primer partido de Nacional, de una partidaria transmitido en AM por Territorio Nacional en la 1250 en el pasado día jueves, en el cual nuestro querido Nacional ganó 83-81. Y acaba una nota que se le hizo al NBA del partido. Vidriera La Isla, más de 50 años pensando en tu mejor solución. Especialistas en mamparas de baño, cristales, puertas y espejo, colocación a domicilio o en obra, presupuesto sin costo. Vidriera La Isla, una empresa familiar, 2419-2179-094-34-2942. El mejor servicio para tu vehículo en Duna Neumáticos, neumático, batería, llantas y mucho más. Estamos en Doctor Puey 830, en Las Piedras, teléfono 2364-4300, duna.com.uy. Vestite que jugás, toda la pilcha del bolso de la nueva colección y temporadas anteriores la encontrás en De Zurda, Rivera 3489, esquina Luis Alberto Herrera, o en su tienda online de zurda.uy. Una tienda de hinchas, para hinchas, informa Territorio Nacional. Estamos aquí con Franco Giorgetti, elegido el MVP del partido por
la victoria nacional, así que te vas a ganar. Te vas a ganar el voucher para ir con tu pareja, con quien estés aquí en Uruguay, en el Hotel Maribel. Así que bueno, felicitaciones por el premio, por haber sido elegido la figura del partido. Y contame alguna sensación cortita. Bueno, gracias. Sensaciones. Bueno, la definitiva, que es la que ganamos, creo que siempre está bueno corregir desde la victoria. Fue un partido duro, Trujillo lo vino acá a ver qué pasaba, Trujillo vino a buscar el partido y se plantó. Si bien nosotros hemos jugado mejor en los partidos amistosos, hoy nos encontramos, como decía recién, contra un equipo que nos pudo ver jugar en la previa y trajo herramientas para defendernos, tuvo bajas, y por ahí cuando pasa que cuando... Dale. Saluda, Rodrigo. Pasa que cuando tenés bajas, otros se potencian y bueno, hoy Catalá nos da 3 puntos, el Tati Fernández metió 3 puntos. Nosotros necesitamos a Ale en cancha, así que esperemos que se pierda por lo menos con Cordón y después ya esté para la vuelta. Pero tenemos un equipo largo, los U23 juegan, aportan, Thiago entró en un momento en el tercer cuarto y rindió, nos dio energía, nos dio gol, que por ahí capaz que no da gol, pero nos da energía y bueno, que Pato que se entrega en cada bola. Y justo cómo se cerró. Sí, justo se cerró. Nosotros sabemos que podemos jugar mejor. No digo que ganar por 20 puntos a Trujillo, porque Trujillo se entrena también todos los días para competir. Pero nosotros somos mejor que esto y bueno, pero estamos tranquilos porque ganamos. Y hay que defender. Nosotros hemos defendido en el amistoso para menos de 80. Hoy hicimos 81 y bueno, creo que podemos mejorar. Creo que tenemos gente que es intensa atrás para poder rebotear y correr, ¿no? La última, Franco, te manejaste muy bien con 4 faltas personales. Yo sinceramente pensé que algo lo te iba a sacar para bueno cuidarte en los minutos finales, pero sinceramente creo que lo supiste manejar, así que bueno, también por ahí las felicitaciones. Y contame, bueno, si es algo que es normal en vos, saber controlar, manejar minutos con 4 faltas personales. No, bueno, lo de la falta por ahí me pasa de querer ayudar. Hoy, bueno, metí algunas tapas, pero eso es lo que me gusta a mí. Por ahí peco de querer ayudar siempre y, bueno, puede pasar que meta 2 o 3 faltas. Por ahí cobran alguna también. Siempre va a haber alguna falta que no es, pero no podés revertir ese cobro, ya está cobrado. Y sí, con 4 por ahí también te obliga a aflojar un poco en cuanto al roce, pero bueno, ya en los últimos 3 o 4 minutos ya no te interesa. Una etapa que fueron 2. Vamos a liberar a Franco, el jugador Maribel, que le va a seguir mojando ahí, así que bueno, después te voy a pedir los datos para que vayas a disfrutar de la ochera. Arriba. Maribel es tu punto de encuentro hoy, si el hotel de alta rotatividad con más habitaciones en Montevideo. Discreción, servicio, amabilidad, habitaciones especiales y de lujo. Elegí la tuya y pasó un momento especial. Cipriano Miró 2969, maribel.com.uy. Celular Store, servicio técnico y venta accesorios para telefonía celular. Presupuesto sin costo. 20 años en plaza nos avalan. 26 de marzo, 1396. Celular 091-205-405 o 2-706-4898. Buscanos. CelularStore.uy. Busca soluciones. Ferretería El Globo, en la esquina San Salvador y Gaboto, en Palermo. Así tu pedido y te lo enviamos. 2410-2659 o por WhatsApp 095-383490. Pintura, electricidad, sanitaria, herramientas. Ferretería El Globo. Somos la mejor forma para regalar o regalarte. Elegir regalos. Diseñamos tu regalo empresarial o personal. Envíos a todo el país. 092-496-649. En Instagram, elegir.regalos. Apolo Junta Limitada, la mejor junta para el sello automotor. Trabajamos con las mejores marcas. Somos distribuidores Ayusa, Miguelete 1551, Quiraminas. Comunicate 2924-7274 o visitanos apolojuntas.uy. Bueno, y saludar a todo el equipo de básquetbol comandado por Rama Risa. Por Gabriel, por Giovanni Lapachán, también por Facu Sena, no me quiero olvidar de nadie, todo el equipo de Territorio Básquet. Bueno, la información es esta, la tabla está primero Hebraica, segundo Maldín, todos tienen 2 puntos, Defensor, Larre, Nacional, Aguada, son los que ganaron. Nacional ganó 83 a 81 contra Trujillo de local. El próximo partido es mañana a las 21 horas, y en Cordón, donde vamos a ser visitantes.
la entrada para Nacional de 450 pesos, los menores de 12 años gratis. Es ahí en la calle Galicia. Así que bueno, bolsos, anótense mañana en la segunda fecha de la Liga de Nacional, y seguramente lo vas a poder escuchar por Territorio Nacional, por streaming. Vamos a salir mañana con este partido. En Castrago, Picada, Bully, la mejor compañía. ¿Dónde? En Gitanas, Martín García, 1486. Estacionamiento vigilado de 24 horas. Y si estás para el este, Reina de la Noche, lugar más longevo de Montevideo. Sonando López 1766. Las mejores chicas para abrir la puerta a tu sentido. Pasá por Reina, por Gitana y convertí un gol de visitante. Seba, visto tu equipo, Seba Deporte, encontrar la indumentaria para todos los deportes con diseños personalizados. Llámanos al 2506-2304 o a nuestro Instagram, @SebaDeporte_UY. Si necesitas comida para tu mascota, no dudes en llamar a Raciones Doña Tita. Tenemos todas las marcas al mejor precio y calidad. Entregas a domicilio sin costo. Contactate por WhatsApp 092-41-7136. Aceptamos todos los medios de pago. Seguinos en Facebook e Instagram. Raciones Doña Tita. Felipe Sanguinete 2751, casi Avellaneda. Se encuentra Abilú. Todo en acero inoxidable. Pileta, mesada, equipamiento para comercio gastronómico. Fabricación, reparación y venta. Contacto 094-1530-74. Abilú. Todo en acero inoxidable. Bueno, mientras esperamos en contacto con Luis Bruno, vamos a contarles a los queridos oyentes, a los bolsilludos, que el jueves una reunión con H, donde participaron dos dirigentes de la actual directiva, como Ariel Martínez y el Nono Yuria, también estuvo el delegado Mailos, estuvo Aldo Villar, también gente partidaria la prensa de Nacional, donde quieren impulsar una asamblea que se trate la no renovación anticipadamente de los derechos de televisión, que recordamos que se vence a fines de diciembre del 2025. Bueno, en esta reunión, bueno, ya estamos con Luis Bruno. Ya está Luis Bruno con nosotros. Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por estar en Territorio Nacional, en la previa. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo les va? Muy bien, qué, muy bien, Luis, qué, muy bien. Aguardando por los colores que amamos. Yo también estoy acá en la misma. Bueno, Luis, un poquito... Bueno, estoy acá con un conocido tuyo, Adriano, alias Tano. Es el Tano. Un amigo, un gran bolso. ¿Cómo anda, Luis? ¿Qué hace esta? Un abrazo al señor de la casta, porque yo le decía la casta. Es cierto, uno estuvo en la casta. Es verdad. ¿Cómo estás viviendo este momento tan particular de Nacional? Y yo lo quiero decir que tú lo dijiste en el espacio, me lo dijiste en la charla que tuvimos la otra noche. Tú no te vas a presentar a ningún cargo nacional. Eso lo quería aclarar. Pero más allá de eso, ¿cómo estás viviendo este momento particular de Nacional? Y bueno, Tano, sí. Primero, reconfirmar eso que yo te dije. Es tal cual. Yo no voy a participar en ninguna lista, en ninguno de los 51 puestos que hay. Es una decisión personal tomada. Y bueno, y eso está definido. Después, uno por más que no esté en el fútbol, y por más que hace años que ya esto es así, que estoy totalmente out, uno no está ajeno a lo que es Nacional en la vida de uno, y la verdad que estamos viendo un momento de... Yo lo veo un momento de extrema preocupación y donde creo que las cosas no son supuestas. Las cosas están documentadas y transmitidas por los actuales directivos. Desde lo económico, desde lo institucional y de lo deportivo. Entonces el combo es muy, muy, muy complejo, muy difícil.
porque desde lo institucional se da un hecho inédito en la historia del club, que es el fallecimiento del presidente en la mitad de su, en la mitad de su periodo, ¿no? Y eso hace temblar todos los cimientos, porque Nacional es un club presidencialista y el presidente, como digo yo, es insustituible y las personas que asumen la responsabilidad, es admirable que pongan el pecho a las balas, pero claramente frente a este inesperado insuceso, nuestro actual presidente Alejandro Balbi estaba a punto de irse para el Ejecutivo, y el expresidente de Curnex no estaba ni en directiva, estaba atendiendo sus actividades, lo cual asumir esta responsabilidad es realmente destacable, muy destacable, pero no deja de ser una situación complicadísima. Luis, agravado por... Sí, te escucho. Mira, yo hoy hablando con algún dirigente de Nacional, que hoy saliste en Canal 12, saliste muy fuerte con la situación económica, con el momento que está viviendo Nacional, me decían, Luis Bruno, le tenemos mucho respeto, pero se fue de Nacional por un sueldo a Torque. Entonces, como que te descalifican por esa razón. Más allá del diagnóstico, más allá de lo que opinan algunos dirigentes de Nacional, ¿cuál es la solución concretamente para Nacional? Bueno, primero que yo no me fui de Nacional para Torque. Eso, el que dijo eso, miente. ¿Tá? Y pues ya que yo sé que no me vas a decir el nombre y no me importa, yo me fui de Nacional a pedir licencia, porque ya para mí había terminado un ciclo. Lo que pasa es que después que pido licencia, llega lo de Torque, llega lo del City. Entonces a esa persona hay que decirle que las cosas no son así. Pero si hubiesen sido así, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si yo hubiese sido dirigente nacional, pido licencia y me sale una oportunidad laboral en el fútbol? A ver, ¿cuál es el problema? No, más bien, yo creo que la pregunta en sí del Tano Riccio, y no quiero que me diga traductor, porque me lo dijo anoche. No, pero Miguel, no, primero quiero aclararle al Tano, al dirigente, para contrarrestar lo que el dirigente dijo. No, sí, y después, claro. ¿Cómo se sale de esto? Después, ¿cómo se sale de esto? Y bueno, acá esto... yo a ese dirigente le tengo que agradecer que esté hoy poniendo el pecho a las balas, ¿tá? Porque la situación es difícil y ser dirigente de Nacional no es fácil, ¿tá? Hoy como socio veo que dicen que se debe 30 millones de dólares, dicen que trasciende que va a haber una asamblea que Nacional va a negociar los derechos de televisión anticipadamente, lo cual eso me parece que es lo que tenemos que discutir, eso es lo que tenemos que hablar, porque es una decisión que trasciende esta directiva y es una decisión que además es un respaldo a la directiva. Si la directiva va y lo apoya, si la directiva va y lo explica, ¿tá? ¿Por qué lo hace? ¿Cuánto pagan? Y es la mejor propuesta que hay, bienvenida sea. O sea, el dirigente que esté en el fútbol y no acepte la crítica y no tenga autocrítica, Nacional, por lo menos, ese dirigente no sé qué piensa, por un lado. Por otro lado, vender los derechos, renovar los derechos económicos hoy, cuando estamos
a 2 años de año y medio, ¿no? 2020, sí, año y medio, 2 años, no, 2023, año y medio, o 2 años, ¿está? Y hay un comentario de que Nacional no va a tener problemas financieros si no vende los derechos económicos, porque va a haber una asistencia. ¿Por qué no evaluarlo? ¿Y por qué no dárselo? Y un tema de estos, ¿cuál es el problema de que se explique y se resuelva en una asamblea? ¿Cuál es el problema? Muy bien, Luis, te hago la siguiente consulta. Sabiendo la posición de Nacional de los últimos tiempos, sabiendo de que Nacional no está en el famoso grupo que está a favor de renovar con Tenfield, de hacer la Superliga, bueno, de un montón de cosas, sobre todo los conflictos ahora con los jugadores. Nacional siempre tuvo una postura institucional con respecto a la AUF, y desde el año 98 todos recordamos cómo Nacional defendiendo lo mejor para el fútbol uruguayo. Yo te hago la siguiente consulta. ¿Entienden estos bolsos que están con esta iniciativa de que la directiva hoy va a ir en contra de lo que hoy Nacional tiene como postura? Bueno, eso hay que preguntárselo a la directiva. Por eso es que por eso hay que preguntárselo a los directivos. ¿Cómo se llama? No, como viste que vos dijiste que hay un run-run, que hay una versión, quería preguntarte eso, si esas versiones son fuertes, o hay declaraciones, o hay actas que hablen de estos temas. No, Miguel, actas no hay. ¿Cómo va a haber actas? Si esto es una iniciativa que sale de unos socios, que bueno, yo no sé quiénes fueron, sé de algunos, sé que algunos invitaron y no pudo ir. De este tema tengo trascendidos, ¿no? De que hubo una reunión, de que fue había gente de la minoría, que fue H a explicar la situación, ¿ah? Y que bueno, y que aparentemente se quiere juntar las firmas para llamar a una asamblea extraordinaria. Lo cual para mí sería muchísimo más desde mi punto de vista, si hay que salir a buscar firmas para esa asamblea, yo apoyo esa asamblea. Me sentiría mucho más reconfortado, mucho más cómodo si la asamblea extraordinaria la convoca la propia directiva. ¿Ah? Y que acá lo que estamos es haciendo un estado de situación, de una situación que es inédita, que es inédita, ya lo expliqué, por lo institucional, que es inédita por lo económico, ¿tá? Y que bueno, y que lamentablemente está siendo inédita por lo deportivo. Luis, concretamente, sabiendo la plata que debe Nacional, que aparentemente son más de 30 millones de dólares, que no sacamos juveniles últimamente, ¿qué medidas aconsejarías tú que tendría que tomar esta directiva o la siguiente directiva para paliar esos 30 millones de dólares y para mejorar en formativa? Concretamente. Bueno, a ver, yo lo primero que entiendo es que tiene que haber como primera cosa, la medida no la tiene que tomar la directiva. Si la directiva no la toma, la medida la tienen que tomar los socios. Este es el momento de los socios. Acá los socios tenemos que asumir una responsabilidad. Ya asumimos una responsabilidad en la votación. Bueno, hoy tenemos que asumir otra responsabilidad. Con tranquilidad, con apoyo. Pero tenemos a los socios, este es el momento de los socios, ¿está? Entonces, primero definir esto de los derechos económicos. Si es como dicen, de que hay una alternativa y que la alternativa sea válida. Para mí, no cualquier alternativa es válida, pero sí cualquier alternativa es para pensar antes de renovar los derechos de televisión. Punto uno.
punto dos, y bueno, tenemos que tener un sinceramiento, una claridad de por qué llegamos a deber esto, desde cuándo se llega a deber esto. ¿Ah? Tener un estado de resultados, que los socios lo podamos ver, analizar, ¿tá? Y bueno, y tratar de encontrar una fórmula, y que capaz que hay que llamar a unos agentes externos, auditores, consultores, y después hacer un proyecto nacional, ¿ah? que supere todas las directivas futuras para buscar esta solución. ¿Sí? Y fundamentalmente hacer un proyecto sólido y fuerte deportivo con base en las formativas. Pero no solamente eso. Sí. Perdona que te interrumpa, Luis, porque dijiste algo importante. ¿No hay una auditoría pedida y votada en una asamblea que no se hizo hasta ahora? No, Miguel, yo no te sé decir eso, no te voy a contestar cosas que no sé. Yo estuve, incluso cuando yo me fui para Torque, coincidió con los años de Rodríguez y con un par de años de Curnex. ¿Ah? Y claramente que eso, ahí me perdí un poco de la dinámica del club, que hoy no estoy tampoco. Hoy lo que estoy viendo es que nosotros festejamos tres campeonatos en cuatro años. El único con un solo técnico fue el de Repeto, y después en el resto de los años pasaron, en cuatro años pasaron, creo que pasaron 10 técnicos. Me parece que entonces lo deportivo ya no solo es la no formación de jugadores, sino también las decisiones deportivas. Entonces, estamos mal. Y si ese dato tú lo podés corroborar oficialmente, bueno, con más razón entonces tenemos que caminar hacia una cristalinidad de saber cómo se originan estos 30 millones de dólares, ¿tá? Y ver cómo se pueden hacer un financiamiento y un plan de pagos. Para ir finalizando, Luis Bruno, agradeciéndote la cortesía. Cuando tú decís un financiamiento y un plan de pagos, ¿cómo tendría que ser Nacional sentarse con los acreedores? Nacional, aparte de eso, reducir el gasto, pues Nacional ya viene bajando el presupuesto. ¿Y cómo se puede sacar juveniles? Porque eso no pasa un día para el otro. Eso tiene todo un proceso. Sí. Nacional, si bien es muy importante lo de la televisión, y me parece muy bien lo de la asamblea, los otros ingresos no van a ser de un día para el otro. No, por supuesto que no, pero y para eso Nacional tiene sus directivos, que son profesionales básicamente del sistema vinculados a la economía. Nacional tendrá que, por orden de la Asamblea, buscar un sistema de financiamiento que puede ser con 3 años de gracia y el resto en tantos años, para que te dé tiempo para recuperarte. Digo, vos no podés vivir, no podés tener una actividad, desarrollar una actividad clara, eficiente y concreta y exitosa, teniendo una espada de Damocles arriba, como es la parte económica. Y bueno, Y si no, también habrá que buscar agentes externos, contratar agentes externos para que lo hagan. Digo, porque los directivos no somos todólogos, no sabemos de todo. ¿Ah? Y bueno, eso es un poco también lo que tenemos que ver.
Yo creo que, por eso vuelvo a repetirte, acá si algún directivo de Nacional se sintió ofendido o se sintió criticado, que lamento por él, pero no es la intención. La intención es ayudar. La intención es decir, la intención no es ocultar. Acá estamos hablando por lo que vemos en los resultados de los partidos. Acá estamos hablando por lo que han dicho los propios directivos, ¿tá? De la situación económica, y estamos hablando también por la realidad que nos golpea. O no sabíamos que Balbi se iba a ir para el Ejecutivo. O no sabíamos que el señor de Coronel estaba en otras actividades. Entonces, esto es todo, no es inventado. Esto es todo que se vea está a la vista de todos. Entonces, para mí, este es el momento del socio, ¿no? De tomar las cosas para culminar y agradecerles. Reiterar que yo no voy a participar en esta elección de ningún cargo, pero además hacer un llamado para que los socios tomen conciencia, para que apoyen, para que respalden, para que traigan ideas, para que se comprometan, no solo a la hora de votar, ¿tá? Y que vamos a tener que tener paciencia, que saber que hoy la pelota en Nacional nunca puede dejar de ser la prioridad. Pero si la pelota llega desinflada a la cancha o llega con problemas, nunca vas a tener un desarrollo a la altura del club. Bueno, y eso para mí son los puntos claves. Te agradecemos un montón por este ratito que nos has volcado acá en este humilde espacio tricolor. Pero bueno, te deseamos lo mejor, y lo mejor para Nacional, ¿no? Que siempre sea lo mejor para Nacional, y que lo colectivo supere siempre el interés unitario. Un abrazo enorme, Luis. Bueno, dale, muchas gracias, saludos. Esto fue Luis Bruno, aquí en esta previa de Territorio Nacional, previo aquí del partido por Copa Uruguay entre Potencia y El Bolso. El mejor trabajo en hierro está en Libertad, en San José, 18 de julio, 574. Luis Herrería en general, contacto 098-48-99-31. En Instagram nos encontrás como Herrería Luisi. Mar Austral, más de 25 años, llevando pescados y mariscos de primera calidad, proveniente de más de 25 países, a la mesa de todos los uruguayos. Encontranos las grandes cadenas de supermercados o en nuestros dos locales, en Punta del Este, en Ruta Interbañaria, kilómetro 24500, 1296-0060, o por Facebook, maraustral.uy. Por su salud, la y los suyos, y el cuidado del medio ambiente, desinfecte con Ecoclor. Contacto 2683-8306 con Ecoclor, desinfección asegurada. Grupo Unión, empresa limpieza para edificio, final de obra y toda limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro, Periápolis y Punta del Este. Grupo Unión, servicio integral de limpieza. Celular 091-314-100. Vestite que jugás. Toda la pincha del bolso de la nueva colección y temporadas anteriores la encontrás en De Zurda, Rivera 3489, esquina Luis Alberto Herrera, o en su tienda online de zurda.uy, una tienda de hinchas para hinchas. Bueno, un poquito, Tano, teniendo a Luis Bruno, una opinión de un ex dirigente de nuestro querido Nacional, y bueno, y acerca de este movimiento de bolsos que quieren juntar 1000 firmas para llegar a una asamblea, me gustaría un poquito que con la información que vos tenés y la que yo tengo, poder volcársela a los bolsos que hoy están escuchando a esta previa de Territorio Nacional. Bueno, primero de todo, vamos a informar. Yo creo que es muy bueno que haya una asamblea. Lo veo que los hinchas de Nacional, los socios de Nacional, tomen la bandera de este tema que es fundamental para los próximos años de Nacional. También hay que decir, que estuvo H, que estuvo Ariel Martínez, Nono Yuria, integrantes de la directiva actual de Nacional,
alguna radio partidaria, a nosotros no nos invitaron, de todas formas nosotros vamos a informar. Yo estoy de acuerdo que se haga la asamblea, estoy totalmente de acuerdo. En esta asamblea, como tú decías, tiene que llegar a las 1000 firmas. Después que lleguen a las 1000 firmas, la directiva tiene 5 días para fijar la asamblea y no puede pasar de un mes. Así que ante River Plate y el próximo partido nacional van a estar juntando las firmas. A mí me dijeron que ya tienen como 300 firmas, así que van a llegar a la firma y la asamblea, entonces, si estamos, ¿qué fecha estamos? Fin de octubre, va a ser a fin de noviembre o principio de diciembre. Ahí se va a mandatar a la directiva en esa asamblea, siempre con los votos de esa asamblea extraordinaria, se va a mandatar a que no renueve con Tenfield por 7 años más, que vence en el 2025. Tano, esto yo creo que también, ahora preguntándole a Luis Bruno, ha colaborado poco la dirigencia de Nacional, en el sentido de la comunicación, porque lamentablemente, yo voy a hablar por nuestro medio, que es Territorio Nacional, hemos intentado hablar con su presidente, hemos intentado hablar con los dirigentes de Nacional, para un poquito charlar sobre este tema y otros temas de la realidad. Bueno, no hemos podido, se han llamado a silencio. Un silencio que el hincha de Nacional no le gusta, el socio de Nacional, porque muchas veces el silencio demuestra cierto como hermetismo y eso genera especulaciones que se pueden crear basadas en algunas posturas, algunos dichos, pero todo incierto. Lo que sí se sabe que hasta ahora, el expresidente de Nacional, una figura importante Nacional, siempre estuvo en contra de firmar algo con la empresa que tiene hoy los derechos del fútbol uruguayo. Él era parte del Ejecutivo y esta dirigencia, un poco como que H se salió de la AUF, ¿verdad? Para que el presidente actual, el señor Alejandro Balbi, fuera, el doctor Alejandro Balbi, fuera el representante nacional de la AUF. Hay estas especulaciones que no están buenas, que si se pudiera hablar claramente, yo creo que uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio, pero el silencio genera repercusiones que pueden llegar a generar malos entendidos, inclusive en el momento deportivo que está teniendo Nacional, porque además vamos a decir las cosas como son, Carlos. Vestuario. Este pedido de asamblea no es cualquier momento. Ahí llegó el punto. Acá hay un mar de fondo político, porque ahora Nacional hace 2 partidos que no gana, 2 partidos que pierde, echó al Guti, puso al Chino Recoba, que le deseamos lo mejor, pero capaz que lo va a quemar. 3 técnicos tiene Nacional hoy. Ya en este año, exacto, 3 técnicos. Pero ¿sabe lo que pasa? Hay un mar de fondo político atrás de esto. Y también estos asambleístas se van a reunir en la semana que viene con otros directivos, no de la primera línea nacional, pero se va a reunir con otros directivos. Entonces, yo creo que está bien lo de la asamblea, me parece bien que Nacional tenga libertad para elegir la propuesta y no tenga que renovar el contrato antes que se termine, y si realmente hay plata de la AUF, que puede venir como carácter de préstamo sin intereses, Nacional tiene que buscar la mejor opción. También hay que decirlo claramente, yo huelo un mar de fondo político. ¿Por qué? Porque en este momento difícil de Nacional, usted sabe que el otro día, el último partido que perdimos, varios dirigentes se fueron agredidos verbalmente, se fueron con agresiones, eso es así, verbales. Eso es así. Entonces están en un momento muy delicado. Y sale este movimiento, que me parece bárbaro, pero yo huelo, capaz que porque soy mal pensado, un mar de fondo político, porque falta un año y moneda para las elecciones, y evidentemente se están, como se dice, se acomodan los zapallos en el viaje. Bueno, se están acomodando los zapallos. Disculpen la analogía. Vamos con Coro. Tenemos mucha información de la Nacional, la confirmación del equipo, y también tenemos Territorio Retro imperdible. Tenemos una previa brutal para todos los bolsos que se van conectando.
Si quieren, nos pueden mandar un audio al WhatsApp 091-811-816. 091-811-816. Vamos con el Santi, me parece que ya está el 11 confirmado Nacional, Santiago. Es así, Miguel, con el 25 Suárez, con el 27 Morales, con el 19 Romero, con el 23 Polenta, que es el capitán, el 49 Fray Martínez, con el 17 Ginera, con el 14 Montiel, con el 8 Alberti, el 22 Zavala, el 20 Carneiro y el 9 el señor Gigliotti. ¿Cómo ves por ahí el movimiento de público, Santi? Hay público, pero no está lleno, que se está llenando de a poco, Miguel. La verdad que todavía el partido no arrancó porque arranca 19:30 y de a poquito se va a estar llenando la gente. Bueno, vamos con las mejores de Coronado, vamos a estar analizando el equipo que está en el chino, este es probable que pusimos en Twitter, vamos arriba Coronado, y también quédense que se viene Territorio Retro. Taller de la Cruz, mecánica integral para taxis y particulares por todo el mes de octubre. Si vas a reparar tu auto, decís que vas de parte de Territorio Nacional y el IVA no te lo cobramos. Taller de la Cruz, pasaje de la vía 1922 a pasito de la terminal de la Cruz, celular 092-622-777. Fantástico, sin conservantes 100% integral, con masa madre, sin producto de origen animal. Estamos en todos los locales, productos naturales, verdulerías y supermercados o en fantástico.com.uy. Maribén es tu punto de encuentro, es el hotel de alta rotatividad con más habitaciones en Montevideo. Inauguramos Naturaleza, una habitación 100% libre de humo. Deja correr tu imaginación. Marivent, calidad y servicio. Cipriano Miró 2969, marivent.com.uy. El mejor servicio para tu vehículo en Duna Neumáticos, neumáticos, baterías, llantas y mucho más. Duna.com.uy. Estamos en Doctor Puey 830 en Las Piedras, teléfono 2364-4300. La mejor pizza de Montevideo la encontrás en El Tejado, en la esquina del sabor. Luis Alberto Herrera, 3102 y Arrieta, por delivery 2487-0274-094-6090-91. El Tejado, ¿qué esperás para llamarnos? Bueno, lentamente el sol aquí en el Prado de Montevideo está dando sus últimos suspiros. Mientras las luces del Parque Viera se están prendiendo. Y quiero mandarle un saludo enorme a Liz, la operadora número uno del mundo mundial. Un beso enorme para Liz, que nos está poniendo al aire. Y te pido que nos pongas el Territorio Retro. Tomamos una píldora y nos remontamos a un domingo también, 29 de octubre de 1933. El mago Carlos Gardel le cantaba a la delegación de Nacional en el Hotel Fillmore de Santa Lucía, en la concentración. Nacional estaba concentrado, tenía que jugar contra Rampla Junior, y el mago estaba de gira, se tomó su tiempo para ir al hotel ahí en Santa Lucía, sin micrófonos, sin estéreo. Según crónicas de la época, se destornilló un porrón de whisky y surgió un brindis al estilo de películas del oeste. Una copita de escocés sin hielo. Después cantó varios temas y, en alusión a la hermosa camiseta de Nacional, terminó con el tango Palomita Blanca. Gardel, que cultivó una gran amistad con Héctor Scarone, José Nastassi y esos grandes campeones de América, campeones del mundo con Uruguay, campeones con Nacional, campeones en torneos internacionales, estaban ese día, ese 29 de octubre de 1933,
donde el mago Carlos Gardel, el más grande de todos, le fue a cantar al plantel tricolor. Por eso recordamos un domingo como hoy, 90 años después, al mago y a ese plantel glorioso de Nacional. Y aquí tengo de Ansen al guapo Rivera. Pensar que casi me amasijo una noche por ella. Y hoy, hoy es una pobre mendiga. ¿Te acordás, hermano, qué linda que Arturo Montevideo, soluciones en cortina, venta, reparación y servicio de cortinas de enrollar, PVC, aluminio, madera, todo a medida, mencionar territorio nacional, la colocación es sin costo, aperturas Montevideo 098-367-386. Se me ha visto tu equipo, se me aporta encontrar el indumentario para todos los deportes con diseños personalizados, llamanos al 2506-2304 por nuestro Instagram, arroba se me aportes, guión bajo, uy, busca soluciones, ferretería El Globo, en la esquina de San Salvador y Gaboto en Palermo, así tu pedido, te lo enviamos, 2410-2659 o por WhatsApp 095-383490. Pinturas, electricidad sanitaria, herramientas, ferretería El Globo. EVIC Construcciones, soluciones integrales para reformas, arreglos o construcción, somos tu solución. Contactanos 091-017-681 EVIC Construcciones@gmail.com. Bueno, y lo que fue este domingo futbolero, o lo que viene siendo, Territorio Nacional sigue acompañando a Nacional en todo. Y en la mañana de hoy, nuestros compañeros Martín Cal y Mía Leal fueron a cubrir a Nacional Femenino, que le ganó muy bien a Boston River, 6-0, nada menos ni nada más, frente al Sastre, ahí en el Charrúa. Y los goles fueron 2 de Guillermina Gran, 2 de Yamida Badel, 1 de Sofía Ferrada y 1 de Martina Terra. Esos fueron los goles del conjunto tricolor, que bueno, que sigue ahí prendedito en el clausura para lograr el campeonato uruguayo, que sería el B de nuestro querido Nacional de las Gurisas. Mandarle un saludo enorme a Diego Testas y a todas las gurisas que visten la gloriosa del decano del fútbol uruguayo. Apolo Junta Limitada, de las mejores juntas. Para el sello de tu motor, trabajamos con las mejores marcas. Somos distribuidores de Ayusa. Miguelete 1551, Quina Pina, comunicate 2924-7274 o visitanos apolojuntas.uy. Celular Store, servicio técnico y venta de accesorios para telefonía celular. Presupuesto sin costo. 20 años en Plaza Rosabalan, 26 de marzo, 1396-091-205-405-2706-4898. Celular Store.uy. NIL Regalo, somos la mejor forma de regalar o regalarte. Diseñamos tu regalo empresarial o personal. Envíos a todo el país. 092-496-649 o en Instagram. NIL Punto Regalos. ¿Cómo anda, capitán, acá el Tano? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda, Tano? ¿Anda bien? Y acá, muy contento, porque estamos en una tarde de fútbol, se está yendo el sol, pero ya tuvimos mucha información, tuvimos también la opinión de Luis Bruno, y bueno, ahora vamos a hacer un poquito la radiografía a los dos jugadores. Que van a debutar hoy. Me deja mandar un abrazo grande al economista Eduardo H, que nos está escuchando, con el cual hablé ayer en la mañana, y bueno, no daba declaraciones, me llamó ayer, hablamos un rato largo, y hoy iba a estar escuchándonos. Bueno, mandarle un gran abrazo a H, que participó de la reunión que estábamos hablando. Bueno, hoy debuta, como lo adelantó Territorio, no por partirse el parche, Ignacio Nahuel Suárez Ferreira. Ignacio Suárez, más fácil. Tiene 21 años, es un golero que mide 1,84 m, es sanducero, y bueno, integró las selecciones uruguayas sub-17 y sub-20, hizo las formativas en Nacional, hace su debut. Más adelante vamos a estar analizando el equipo con Mica, con JJ. El otro debutante que también adelantábamos en las redes es Freddy Joel Martínez Mancilla, más fácil. Freddy Martínez, tiene 22 años, es un lateral zurdo, nació un 1 de mayo de 2021, es simplemente un dato de color. Llegó en febrero de este año a jugar en la tercera del Chino Recoba.
nació en Durazno, mide 1,70 metros de altura, es un lateral que va muy bien arriba y que participó de selecciones sub-20, arrancó su carrera en Danubio, debutó en el 2020, jugó muy pocos partidos, después estuvo en Villa Española, jugó 13 partidos y pasó a Central Español, jugó 7 partidos, terminó el préstamo con Danubio, quedó libre y por eso vino en febrero de este año a la tercera del Chino, hoy debuta. Y bueno, vamos con Coronado, después venimos con la música, con los 11 confirmados y se viene Mica Galván acá y JJ Gasalla para analizar el 11 titular del Chino Recoba. Vidrería La Isla, más de 50 años pensando tu mejor solución especialista. Sin mamparas de baño, cristales, puertas y espejo. Colocamos a domicilio o en obra. Presupuesto sin costo. Vidrería La Isla, una empresa familiar. 2419-2179 o 094-34-2942. ¿Necesitas comida para tus mascotas? No dudes en llamar a Raciones Doña Tita. Tenemos todas las marcas al mejor precio y calidad. Entregas a domicilio sin costo. Contactate por WhatsApp 092-41-71-36. Aceptamos todos los medios de pago. Seguinos en Facebook e Instagram, Raciones Doña Tita. Checa, trago, picada, pull, la mejor compañía, ¿dónde? En Gitanas, Martín García, 1486, estacionamiento vigilado las 24 horas, y si estás más para el este, Reina de la Noche, el lugar más longevo de Montevideo, Solano López, 1766, las mejores chicas, para abrir la puerta a tu sentido, pasá por Reina, por Gitanas, y convertí un gol de visitante. Felipe Sanguinete, 2751, casi a Villaneda, se encuentra Bilú, todo en acero inoxidable, pileta, mesada, equipamiento para comercio gastronómico, fabricación, reparación y venta, contacto, 094-1530-74, Bilú, todo en acero inoxidable. El mejor trabajo en hierro está en Libertad, en San José, 18 julio 574, Luigi, Herrería en General. Contacto 098-489931. En Instagram nos encontrás como Herrería Luigi. Y bueno, ya está confirmado Nacional. Poneme la música del decano. Informa Territorio Nacional. El decano debuta Ignacio Suárez con la 25. Línea de 4 con Lucas Morales por la derecha con el número 27. Franco Romero con el número 19. Diego Polenta con el número 23, el capitán. Freddy Martínez, otro debutante con la 49. Una línea de 3 con Francisco Ginela con el número 17 en el costado derecho. El tapón va a ser Marcos Montiel, el número 14. Y por el costado izquierdo, Alberti. Círculo del medio, el gran Diego Didi Zavala. Bueno, como pocas veces desde hace un buen tiempo a esta parte, Nacional va a tener dos delanteros arriba. Emanuel Chigliotti, el argentino, con el número 9. Y por primera vez desde que vino a Nacional, el señor Carneiro con la 20 sale titular. Hoy, vestido de rojo, nuestro querido Nacional aquí en el Estadio de Vera. Miguel, vale suplente. Estos son los suplentes de Álvaro Recoba. El 32, Hichazo. El número 3, Fer. El número 16, Lozano. El número 15, Rodríguez. Con el número 4, Elguera. Con el número 16, Recoba. Con el número 10, Faúndez. Con el número 30, Inverso. El número 26, Galeano.
y el número 99, Ignacio Ramírez Miguel. Por su salud y los suyos, el cuidado de medio ambiente, desinfecte con Ecoclor, contacto 2683-8306 con Ecoclor, desinfección asegurada. Grupo Unión, servicio integral de limpieza, precio de limpieza para edificio, final de obra y todo de limpieza que necesite, Montevideo, Costa de Oro, Periápolis y Punta del Este, celular 091-314-100, fantástico, es inconservante 100% integral, con masa madre, sin productos de origen animal. Estamos en todos los productos locales de productos naturales, verdurerías o supermercados, y buscanos en fantástico.com.uy. Aberturas Montevideo, venta, reparación y servicio de cortinas de enrollar, PVC, aluminio, madera, motorización de persiana, puertas y celosías plegables, todo a medida en Aberturas Montevideo. 098-367-386. Taller Tres Cruces, mecánica integral para taxis y particulares por todo el mes de octubre. Y si vas a reparar tu auto, decí que vas de parte de territorio nacional y en IVA no te lo cobramos. Taller Tres Cruces, pasaje de la vía 1922 a pasitos de la terminal Tres Cruces. 092-622-777. Así va la institución Atlética Potencia, local hoy aquí. Informa Territorio Nacional. El arquero es el 1 y es Estefano Perdomo. Línea de 4 con Johnny Ferreira, con el número 4, el 30, Ignacio Rodríguez, el 3, González Guichón, y el 19, Matías Faber. Línea de 3 con Tomás Lernan, el número 26, el número 16, Carlos Muela, y el 11, Luis Morales. Yo siempre voy a ver. Más arriba, con el número 10, Anthony Cuti. Y los delanteros netos de la institución Atlética Potencia, con el número 17, Luis Miranda, y con el número 22, Brian Rizzo Patrón. Los árbitros para este partido serán Esteban Guerra, secundados por Marcos Rosamén y Héctor Portillo, y el cuarto árbitro, Diego Rivero. Recordemos que no hay VAR porque es Copa Uruguay. Evin Construcciones y Soluciones Integrales para Reformas, Arreglos o Construcción, somos tu solución. Contactanos 091-017-681. Evin Construcciones @gmail.com. La mejor pizza de Montevideo la encontrás en El Tejado, en la esquina del Sabor. Luis Alberto Herrera 3102 y Arrieta, por delivery 2487-0274-094-6090-91. Nombrá territorio, llévate una sorpresa. El Tejado, ¿qué esperas para llamarnos? Vidriería La Isla, más de 50 años, pensando tu mejor solución. Especialistas en mamparas de baño, cristales y puertas y espejos, colocación a domicilio o en obra, presupuesto sin costo. Vidrería La Isla, una empresa familiar. 2419-2179-094-3429-42. El mejor servicio para tu vehículo, en Duna Neumáticos, neumático, batería, llantas y mucho más. Estamos en Doctor Puey 830, en Las Piedras, teléfono 2364-4300 o en duna.com.uy. Vestite que jugás, toda la pilcha del bolso de la nueva colección y temporadas anteriores la encontrás en De Zurda, Rivera 34-89, quien es Luis Alberto Herrera, o en su tienda online de zurda.uy, o una tienda de hinchas para hinchas. Celular Store, servicio técnico y venta accesorios para telefonía celular, presupuesto sin costo. 20 años en plaza nos avalan. 26 de marzo, 1396-091-205-405-2706-4898, o nos ubicás en celular.store.uy. Bueno, cuando son las 18:36 minutos, continuamos con esta previa en Tres Colores, y bueno, ya sumamos a esta previa a nuestra querida compañera de tiempo, Micaela Galván. Bueno, Micaela, junto con el Tano vamos a empezar a charlar sobre este equipo que pone Álvaro Recoba, que sinceramente es un miti-miti, no quiero decir la marca de alfajor famoso, pero la verdad, sinceramente, yo no sé si esto es muy provechoso. La tiro como para ir discutiendo y ya meter esa música que me gusta de Rocky Balboa. Thank you.
se escucha muy bajo el micrófono, pero es que bueno, hablo por acá. Bueno, quería ver, viendo en sí lo que vendría a ser este 11 titular, y Nacho Flores al arco, ¿no? Teniendo en cuenta el partido anterior, donde Hichazo sale dos veces y las dos veces que sale de la forma que sale, termina siendo gol del rival. Ahora se le da la oportunidad en esta Copa AUF Uruguay de Nacho Suárez, el juvenil en realidad, que viene ya hace tiempo con el plantel de la primera tratando de buscar su momento para poder brillar. Esperemos igual que el joven se destaque, de alguna forma igual hay que dar la oportunidad. Y yo creo que al ser joven hay que tenerle paciencia. Sabiendo cómo viene Nacional, como viene la mano el partido anterior, que debutó Chino Recoba, por ejemplo, es complicado a veces que el hincha de Nacional esté en un momento calmo y tranquilo para poder evaluar con otros ojos quizás el fútbol que se pueda llegar a ver. ¿Por qué digo esto? Porque el fútbol de por sí ya es muy impredecible con el plantel de siempre, teniendo en cuenta un plantel, distinto, totalmente diferente, porque es una copa diferente, donde se le da un poco más de descanso a los jugadores que están siempre en el once titular, ya pueda que el hincha no tenga tanta paciencia con respecto a lo que se pueda llegar a ver por lo que viene pasando. Pero habrá que darle oportunidad a algunos juveniles que van a estar. ¿Se sabe que el hijo de Chino Recoba fue ascendido para poder estar en este partido, por ejemplo? Sí, es así, y Mica va a estar en el banco de suplente. Y bueno, este debut de Suárez y de Freddy Martínez y la cantidad de cambios que hace Chino Recoba se da en el marco que se juega contra potencia un equipo de segunda divisional que va último en el campeonato. Recién estábamos hablando con la partidaria de Potencia, le mando un saludo al Pocho, me contaba, es un equipo muy aguerrido, donde está Rolín como la principal figura, y tiene dos punteros que hacen toda la banda, que realmente no van a esperar y no van a contragolpear. Y bueno, el Chino hace una semana que está trabajando en Nacional, una semana, 10 días, no se le puede pedir gran cosa al Chino, está probando. Obviamente, aprovecho para comentarte que en este momento los jugadores del Tricolor están haciendo un reconocimiento del campo de juego acá en el Viera y también para poder hacer los ejercicios de calentamiento. Y bueno, respondiendo a lo que tú estabas comentando, sabemos que el Chino Recoba siempre apuesta por los juveniles. Y era obvio que de alguna manera iba a potenciar el cuadro con juveniles, teniendo en cuenta que son los, como se dice, entre comillas, los pibes del club, los que vienen de abajo, los que la vienen remando, y que también necesitan su momento. El tema es el momento en el que está Nacional ahora. No importa que sea Copa AUF Uruguay, el momento en el que se está tanto en la anual como en el campeonato de Clausura. Comparto, Mica, es un momento muy especial porque venimos de perder dos partidos. Y es típico el momento. Está caldeada la cosa. Total. Voy a presentar al relator del corazón, que ya tiene, es muy prolijo, tiene todo organizado, todas las alineaciones, a JJ Gazalla, lo sumo acá a esta previa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, JJ. Muy buenas tardes a todos los oyentes, a todos los territorianos que están ahí desde el otro lado. Ya estamos aquí en la cabina número 3 del Parque Víctor Alfredo Viera y estamos expectantes a lo que va a ser el equipo de este el Chino que para hoy, que para mí es una combinación de juveniles y de jugadores de experiencia también, ingresando en el campo de juego a Diego Polenta, que le puede dar otra cosa también en la defensa. Vuelve Montiel después de mucho tiempo. Vuelve Montiel, no sabemos qué puede ser en el medio, pero Montiel capaz que le da esa seguridad. Después de aquel momento contra Cerro Largo, me parece, ¿no? Sí, o por ahí, sí. Por ahí fue el momento en que Montiel comete algún error en el puesto en el que lo habían colocado, ojo, porque había una costumbre de Guti de colocar jugadores que eran de un puesto y en el otro por un tema de que no tenía dónde ponerlos. Bueno, y ese error capaz que nos cuesta, bueno, no sé si nos costó 2-0, ¿no? Sí, sí, el empate. Sí, sí. Es un rival en los papeles fáciles, es un rival en los papeles donde el Chino puede probar un cambio de estrategia que hace tiempo que no se prueba, porque siempre hemos ido con el 4-2-3-1 y ahora estamos probando con lo que es un 4-3-1-2. Sí, 4-3-1-2. Eso es lo que interpretamos nosotros, pero ¿se acuerda que yo en la previa pasada le decía que el Chino Recoba maneja todos los sistemas, no se casa con ningún sistema, a diferencia del partido anterior? Yo no veo punteros como en el otro partido. En el otro partido metimos a De León de un lado y a Martínez del otro. Y ahora vamos a jugar con Cigliotti, Carneiro, que no es su principal característica de ser un puntero de ida y vuelta, y Zavala. O lo pone por la punta o lo pone de 10, pero es un jugador de las características de León. Yo me imagino un Nacional que el Chino Recoba quiso reforzar la fuerza aérea.
Sí, pone más arriba gente pesada, ¿no? Pero recordemos que cuando él puso gente pesada, o lo hizo más bien Gutiérrez, que me quedé con el partido con Boston River, la verdad nos fue muy mal, nos fue muy mal. Entonces, yo entiendo que este partido era un partido para hacer retoques, para encontrar el equipo para esta recta final, que va a venir una seguidilla importante de partidos, y que obviamente por el nivel de edad que tiene de los jugadores Nacional, puede llegar a ser riesgoso para la salud física de los jugadores. Pero de ahí en más, hacer toda una mixtura que nunca probaste, la verdad, sinceramente, no me cierra. Es peligroso. No es por el resultado de hoy, no es por el resultado de hoy, es que no se aprovechan los minutos oficiales. Ese es el tema. Usted hubiese puesto un equipo titular y seguir trabajando, pero se olvida que hay una maratón de partidos. Sí, no, está bien. Hay que poner gurises, eso ni que hablar. Hay que mejorar porque así como se está, el promedio de edad es muy complicado. Y las lesiones así lo denotan, y la velocidad, y cómo termina Nacional los partidos. No sea malo. En mi opinión se corrigieron errores. ¿Sabes lo que pasa? El fútbol uruguayo ya de por sí está en decadencia. Entonces es imposible. Un año como este, teniendo en cuenta que hubo un mes de parate con el fútbol, que algo pueda ser nivelado normal o al gusto de afuera. No importa el cuadro que sea, porque acá estamos hablando de un partidario, ¿no? Pero si vos te pones a ver el fútbol uruguayo ya de por sí, el nivel que hay, deja mucho que desear. Pero es por un tema, ya se sabe de qué, ¿no? De un sistema económico. Que si, bueno, eso no es redituable, el fútbol va a ir en decadencia. El tema es qué pasa, porque vos, acá, por ejemplo, el Tino Recoba estábamos diciendo que pone mucho juvenil, ¿no? El nivel de edad es, o el promedio de edad es X. Pero sí, tenés que subirlos también, porque ¿qué haces con ellos si no? ¿Dónde los vas a dejar? ¿Qué van a quedar ahí en la nada? Es complicado, porque en un momento crítico para Nacional, como es el de ahora, capaz que subir juveniles en ciertos momentos no es tan conveniente. Claro, ¿cómo dice usted, Tano, cuando quiere desglosar una noticia o desglosar algo? No, no lo entendí. Usted dice ¿cómo? Algo, siempre me dice algo cuando quiere desglosar un equipo medio desglosado. Como dijo el otro día con el Chino Recoba. ¿Qué fue lo que hizo? La radiografía. La radiografía de los juveniles. Exactamente. Bueno, yo le voy a hacer una radiografía táctica de lo que corrige hoy el Chino Recoba. Primero, la defensa. El arquero, va. Vamos al arco. El arquero. ¿Y será titular de aquí en más, Suárez? Chau y chazo. Vamos a probar a Suárez. La primera corrección que hace Chino Recoba. Empezamos así, bolazo. Primero, con el ingreso de Diego Polenta. ¿Tá? Ingresa Polenta. Le da más seguridad, le da experiencia a la defensa. En el medio campo. Bueno, probó con el Torito, probó el otro día con Jonah. Jonah para mí no anduvo mal el otro día, pero no dio la talla. Bueno, va a probar con Montiel. Montiel, con altura, también puede defender lo que son las pelotas aéreas, que es un problema que siempre tiene Nacional, los centros, los tiros libres y los corners. La pelota quieta. Hace tiempo ese problema. Pelota hace quieta y pelota aérea cruzada juego, también. Juego aéreo es muy libres, importante. Corners. Precisamos un pateador de tiro libre. Segundo, pone tres jugadores, ¿tá? De buen pie, como son Ginela, Alberti y Zavala, para poder tener tenencia de valor y buen juego, y toque, dinámica. Y dos jugadores de peso arriba, como Carneiro y Gigliotti, que tienen también buen físico, que tanto pueden cabecear en ataque como en defensa. Para mí corrigió errores el Chino Recoba. Está perfecto. Yo creo que también, disculpame, Mica, también lo que está haciendo el Chino, está probando. ¿Y qué vas a hacer? Pensala por ese lado, ¿qué vas a hacer? Es el segundo partido que va teniendo. No podemos caerle con todo, El Chino realmente lo que está buscando es probar. Este plantel de Nacional tiene que reaccionar. Hoy vamos a jugar con un equipo semiprofesional. Igual, ojo, ese partido le está sirviendo para probar. Bueno, pero ¿qué mejor probar en una Copa Uruguay que probar en un campeonato clausura? Pero va a ser un partido, si vos no lo liquidás en el primer tiempo, o futbolísticamente, o en tanteador, que se puede complicar. Los minutos ya sabemos, y ya sabemos lo que pasó cuando perdimos el otro día. Imagínese si hoy tenemos una catástrofe, lo que va a ser esto, va a ser una olla. Es raro que tenga una catástrofe, pero a lo que voy yo, si vos querés conseguir un equipo titular y aprovechar los máximos minutos posibles en el fútbol profesional, tenés que tener una estructura, tenés que tener una columna vertebral. Y en este caso, ¿cuál es la columna vertebral de Nacional? El arquero lo tuviste que cambiar.
Bueno, lo máximo es la defensa, que para mí tendría que ser la defensa titular, Polenta y Franco Romero. Ahora, en el medio, Montiel me genera un montón de dudas, porque yo recuerdo que Marco Montiel, cuando jugó de 5, nunca anduvo bien, siempre fue un colador la mitad del campo de juego. ¿No lo pondrá de zaguero? No. Y arriba, bueno, las cosas claras. Y arriba, no tenemos. Se puede meter en la defensa, pero no. Déjeme terminar el concepto. Arriba no tenemos quien la mande a guardar. Tenemos un problema en las ejecuciones de gol, en la terminación de jugadas. No, ahora no sé qué va a pasar con estos jugadores que ponen cancha Nacional, ya que no tiene fútbol por afuera. Esto va a ser pelotazo, segunda pelota, Carneiro se la baja a Gigliotti, Carneiro hace lo que pueda. En eso estamos de acuerdo, es un equipo que lo tiene de borde. Lo que puede aportar Freddy Martínez, que es una incógnita, pero aparentemente va bien arriba, pero después OJ Morales, OJita, no es un jugador que haya metido buenos centros. Hay que ver cómo arma ese fútbol con gente de buen pie. Pero el único que tiene categoría para meter un pase o patear al arco es Zavala, vamos a decirlo claramente. Pues. Ni Ginela ni Alberti son jugadores. Alberti lo veo muy poco, pero no son desequilibrantes, vamos a decir la verdad. No, ojo, estamos llevando los conceptos del partido. No, pero Gigliotti la vez que entró con Carneiro entró muy bien y desniveló el partido en cuanto al fútbol. Señores, estamos analizando el partido. Como usted quiera. No estamos analizando las prácticas, ¿no? Esta semana Recoba tuvo toda la semana para poder practicar. Esto es una práctica, JJ, no seas malo. Por eso, cosa que la semana pasada había tenido solo dos prácticas. A mí me parece perfecto que Recoba pruebe, y más en un partido como este. Ah, pero... No vas a probar el número uno de clausura. Ahora, este contexto que venimos de dos partidos perdidos, claro. Pero el chino no tiene la culpa. Acá el único que no tiene la culpa es el chino. Culpa es lo mal que planificamos el 2023, claro, desde enero, que tuvimos tres técnicos, bueno. Y bueno, ahora metieron al chino un poco como escudo, le deseamos lo mejor para el chino, yo no estaba de acuerdo, yo quería que el chino arranque una temporada. A mí me preocupa la situación deportiva de Nacional hoy y que ponga al chino Recoba como el bombero. Chino Recoba no es bombero porque recién está haciendo sus primeras armas como DT en la tercera división de Nacional, que es la vieja reserva, ¿se acuerdan? No sé si usted, Mica, porque usted es muy, muy jovencita, pero los que peinamos cana y otros que no tienen tanto chapa, recordamos que los partidos, mirá antes que los partidos... Sin chapa también. Ah, bueno, sí. Bueno, sí. Digo, no tiene nada que ver sin chapa la edad. ¿No? No, pero me refiero que la tercera antes... La tercera antes era la previa. Es cuando usted va a un concierto y hay una previa, el postre era la primera. Bueno, la tercera es eso. La tercera es como los teloneros, vamos a decir, y la primera vendría a ser el concierto en sí. No, igual, ojo, acá no va a ser nunca culpa de Recoba porque es el tercer técnico en el año. Si hay un tercer técnico en el año, en lo que va del año, obviamente que la culpa no va a ser de él. Ahora, me parece que Recoba va a seguir el año que viene. Todo sí me tendría porque va a seguir. Yo apuesto también a la reacción de los jugadores. Que realmente está jugando en Nacional. Nacional cumple, como tiene que cumplir todos los equipos religiosamente. Son jugadores que han tenido muchas trayectorias internacionales. Esta semana se entrenó en doble horario, cosa que no se hace nunca en Nacional. Y bueno, tienen que aparecer los jugadores, porque se equivocó la directiva, se pueden equivocar los técnicos. Pues yo lo que veo son rendimientos muy bajos, que hay que mejorarlo porque se nos viene arriba y después se nos viene arriba. Era muy bueno, que Nacional paga muy bien, y que bueno, a veces los resultados se dan o no se dan. Vamos con las mejores de Coronado, volvemos en esta cuenta regresiva para el partido de Nacional Potencia que comienza a las 19:15 con el relato de JJ Gasalla. We'll be right back.
Bar y Ver es tu punto de encuentro. Es el hotel de alta rotatividad con más habitaciones en Montevideo. Discreción, servicio, amabilidad, habitaciones especiales y de lujo. Elegí la tuya. Pasó un momento especial. Bar y Ver, Cipriano Mero 2969, bariben.com.uy. Busca soluciones Ferretería El Globo, en la esquina de San Salvador y Caboto, en Palermo. Hace tu pedido y te lo enviamos 2410-2659 por WhatsApp 095-383490. Pintura, electricidad, sanitaria y herramientas, Ferretería El Globo. Somos la mejor forma de regalar o regalarte. LL Regalos, diseñamos tu regalo. Empresariado personal, envíos a todo el país 092-496-649. En Instagram, LL Regalos. Apolo Junta Limitada, las mejores juntas para el sello de tu motor. Trabajamos con las mejores marcas. Somos distribuidores Ayusa, Miguelete 1551, esquina Minas. Comunicate al 2924-7274 o visitanos apolojunta.uy. Chicas, trago picada, Puli, la mejor compañía. ¿Dónde? En Gitanas, Martín García 1486, estación Ovindo, vigilado las 24 horas. Si estás para el este, Reina de la Noche, el lugar más longevo, Montevideo, Sonario López 1766, la mejor chica. Para abrir la puerta a tu sentido, pasa por Reina o por Gitanas y convertí un gol de visitante. Bueno, ahora sí, aquí en el Prado del Uruguay, el sol ha dicho hasta mañana y no sé si se va a aparecer porque aparentemente se vienen las lluvias para este lado de la República Oriental del Uruguay. A ver, Coronado, yo lo vi hacer algún comentario ahí entre bambalinas. ¿Qué opina de esta realidad de Nacional? A ver, yo lo que opino es que el partido de hoy es una práctica. Tenés que ganarle 6 o 7 goles por arriba a Potencia y no seamos hipócritas. Fíjate, un equipo y otro. Recoba, no lo van a mover, a Recoba no le importa porque va a seguir el año que viene. Acá el tema es que los jugadores tienen que rendir. Y dejen de hacer inventos, que ponemos a fulano, ponemos a mengano. Y la mejor forma para mí la encontró Recoba. Acá queremos jugar al fútbol lindo, uno en el medio, dos que abran. Jugá con 2-9, Carneiro, Gigliotti, o puede ser Carneiro, puede ser Gigliotti y el Colo, y levantá centro y ganá a la uruguaya. No puede inventar Recoba algo que todo el año funcionó mal. Entonces, dejémonos de joder. Este partido le tenés que hacer 7 goles a Potencia, no existe Potencia. Y si perdés, es la culpa de los jugadores, no de Recoba. Tampoco comparto que suba a todos juveniles, no. Tenés un equipo de 30 y pico de jugadores, lo dijo Recoba en la conferencia, lo dijo Balbi, los 32 mejores jugadores, mejores pagos que cualquier empleado del Uruguay. Entonces tenés que ganar. Dejémonos de pavada. Y la pavada que dijo JJ de que Hinchazo no es el arquero titular, que me disculpe. Hay una diferencia abismal. No podés poner a un chiquilín, por más que la rompa y con potencia, darle la responsabilidad contra River y en el Clásico. El arquero titular es Hinchazo, de acá al final del campeonato y lo tenés que bancar. Sí, totalmente. Bueno, y otra cosa que el bolso se está preguntando, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la subida de el hijo de Recoba a la primera división? Se le hizo esta pregunta en una de las conferencias que tuvo el chino, la primera conferencia que tuvo el chino. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Se ha reforzado la tercera, ¿no? Es de las pocas veces que yo me recuerde que se ha reforzado la tercera de un equipo. El Nacional pasó. Y lo dijo ayer en el espacio Luis Bruno también, en un espacio Twitter, que dijo que se taponea a los juveniles de Nacional trayendo gente en la tercera. Bueno, hay que ver que lo que pasa hoy aquí es como decís vos, está todo preparado acá, el equipo está haciendo el precalentamiento, mandanos más, Coro, vendete, mandanos más, que aquí estamos con Mica Galván y todo el equipo de Territorio pronto para llevarte la emoción del gol. Hemos visto tu equipo en Sema Deporte. Encontrar la indumentaria para todos los deportes con diseño personalizado. Llámanos al 2506-2304 o en nuestro Instagram, @SemaDeporte_UY. Si necesitas comida para tu mascota, no dudes, llama a Raciones Doña Tita. Tenemos las mejores marcas, el mejor precio y calidad. Entregas a domicilio sin costo. Contactanos por WhatsApp 092-41-7136. Aceptamos todos los medios de pago. Seguinos en Facebook e Instagram, Raciones Doña Tita. En Felipe Sanguinete, 2751, Casi Avellaneda. Se encuentra Bilú todo y acero inoxidable, pileta, mesada, equipamiento para comercio gastronómico, fabricación, reparación y venta. Contacto 094-1530-74, Abilú, todo en acero inoxidable. El mejor trabajo en hierro está en Libertad en San José,
en 18 Julio 574, Luigi Herrería en general, por contacto 098-4899-31, en Instagram nos encontrás como Herrería Luigi. Mar Austral, más de 25 años, llevando pescados y mariscos de primera calidad, proveniente de más de 25 países, a la mesa de todos los uruguayos. Encontranos en las grandes cadenas de supermercados en nuestros dos locales, en Punta del Este, en ruta interbalnearia, kilómetro 24-500, contacto 2696-0060, marustral.uy. Por su salud, la de los suyos y el cuidado del medio ambiente, desinfecte con Ecoclor, contacto 2683-8306, con Ecoclor, desinfección asegurada. Grupo Unión, empresa de limpieza para edificios, final de obra y toda limpieza que necesite, Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este. Grupo Unión, servicio integral de limpieza, comunicate al 091-314-100. Bueno, y hoy comienza el andamiaje de Nacional aquí en la Copa Uruguay, Micaela. Recordemos que tenemos un mal recuerdo del año pasado, que teníamos esa expectativa, como dijo Coronado. Ojo que yo estoy de acuerdo con Coronado hoy, ¿no? Esto es una práctica hoy, tendría que ser una práctica, pero era lo mismo con Rampla Junior, sí, y comimos la papa, ¿verdad? En el centenario, ¿verdad? En el centenario, exactamente. Y hubo jugadores que siguen estando en el plantel hoy en día. No sé si están acá hoy, pero había jugadores en cancha que están en el plantel hoy en día. No sé, como te digo, no sé si en el banco andan por ahí, pero rondan en el plantel. Y no hubo un buen recuerdo, vamos a decir, de lo que fue el partido. Ahora igual, es como digo, acá hay que ver, porque tampoco es el mismo 11 que teníamos el partido pasado contra Boston River. Ay, Dios mío, tengo tantos equipos en la mente. No podemos pedir demasiado, es lo que digo, hay que ver. Lo que se puede observar ahora, que están con el precalentamiento, los ves intensamente calentando, sinceramente, sería bueno que se pueda ver reflejado eso en la cancha, ¿no? Bueno, Santi, a ver, contanos, ¿qué tenés ahí a nivel de tribuna? Estoy acá en la tribuna, hay gente de Nacional, le pedí para hacer una nota y que me dijeron que por ahora no, van a ver cómo viene la situación. Muy bien, así que estuviste en comunicación con algún dirigente, Santi. Exactamente. Me pidió disculpa que por ahora no van a ver el partido. Y si sale todo bien, puede ser que haya un... Bueno, el micrófono está pronto. El micrófono sabe los dirigentes de Nacional que lo tienen acá pronto cuando ellos quieran hablar. A nosotros nos encanta que el dirigente de Nacional hable porque... son momentos que entendemos que tienen que hablar, ¿no? Sobre todo, más allá de lo que es una conferencia de prensa, como fue el otro día con el presidente Alejandro Balbi. Pero bueno, lamentablemente, a veces las conferencias no son como tener una charla. Ya no ha pasado de tener malas experiencias en las conferencias, porque no se puede repreguntar. A mí mucho las conferencias, no quiero decirte la verdad, no me gustan, porque se pierde eso de la charla. Es decir, vos tenés un diálogo, planteás un tema, lo exponés tu idea, y la otra persona lo puede desarrollar, pero en una conferencia de prensa es tan frío como hacer una pregunta y que te la conteste si le gusta o no, y no se puede desarrollar, porque también está el aprobio de los demás colegas que quieren hablar. No hay ida y vuelta en la conferencia de prensa. Y hay otro tema que hay que decirlo con absoluta claridad. La bandera que pusieron después que perdimos el otro día en el Gran Parque Central contra Taramasco, bueno, que la mancha, esto, bueno, lo que sea, que nosotros lo dijimos en su momento, la directiva no sacó ningún comunicado. Eso es otra cosa. Defendiendo a Taramasco. Sí. Yo no sé si Taramasco se siente respaldado, porque Taramasco, nos guste o no, estemos de acuerdo cómo actúa como gerente deportivo, se le puso una bandera muy dura y Nacional tendría que haber sacado un comunicado. Yo no sé si no sacó el comunicado porque quiere que Taramasco se vaya. Bueno, pero perdón, Tano, el otro día en la conferencia de prensa, para mí Alejandro Balbi lo dejó claro, que Taramasco no va a continuar en Nacional. Bueno, entonces, están esperando la finalización del contrato. Entonces yo creo que veo como que Taramasco está haciendo la plancha. Entiendo también, como lo dije, que después del partido hubo agresiones verbales contra los dirigentes, y hoy, que parece, como dice Coronado, que puede ser una práctica, va a ser un partido difícil de jugar
si vos no superás futbolísticamente y en goles a Potencia, el segundo tiempo se te va a complicar, porque va a haber un murmullo, venimos de dos partidos perdidos, y sabemos cómo se complican los partidos a veces con rivales inferiores, porque Coronado siempre la ve fácil, Coronado. Yo siempre le digo a Coronado, usted mira el fichero, no mira el partido, Coronado. No, pero ¿por qué la veo fácil? ¡Ah! Le pegó feo. ¿Pero por qué la veo fácil? ¿A vos te parece que Potencia nos puede ganar? Mire, en el fútbol puede pasar... No, pero una en un millón, Dano, no seas malo. Yo le digo que Nacional es totalmente favorito con este equipo que pone el Chino Recoba. Ah, bueno, entonces... Pero el momento de Nacional, la presión que hay contra los dirigentes, la presión que tiene este plantel, va a jugar un equipo que nunca jugó juntos. Yo por eso apelaba a que los jugadores de Nacional tienen que demostrar, y hoy tienen que demostrar, pero hay que analizar el contexto. El contexto, si vos no sacás una diferencia los últimos 20, 30 minutos del partido, recuerde que es partido único... Si no se superan, hay penales. Así que imagínense, esto va a ser una caldera. Uno, como Nacional, no, bueno, como Bolso, más fácil, porque estoy quedando sin saliva casi de hablar. Como Bolso, piensa que Nacional es el favorito y que va a ganar, pero también tenemos que decir que el momento de Nacional no es bueno y los jugadores no han demostrado. Lo que se puede plantear y lo que está planteando el Tano... Es una hipótesis que puede ser muy verdadera. Y ha pasado, lamentablemente, que ante una circunstancia difícil en lo deportivo, un equipo que a lo previo es muy inferior, se te pueda meter adentro, te pueda meter línea de cinco y una línea de cuatro, y pasen los minutos, y la hora pasa, y no se llega la pelota al arco. Eso, los nervios van en contra. Bueno... Es un poco lo que nosotros decíamos. Son partidos que, por más que sea la Copa Uruguay, que sea la Copa de lo que sea, Nacional cuando está en la cancha la tiene que ganar. Entonces hoy, metiendo una mistura de juveniles sin experiencia en primera, recordemos que va a haber debut en primera hoy, en momento difícil. No es el momento ideal de hacer debut de los juveniles. Pero también entramos en esa... no los quemé, ¿cuándo lo vas a hacer debutar? Si no debutan, lo taponeamos, entonces nunca Miguel, estamos conformes. Miguel, cuando hice la radiografía de los debutantes, Ignacio Suárez tiene 21 años, y Freddy Martínez, que no se formó en Nacional, que hicimos el raconto, fue a Danubio, a Villa Española, Central, tiene 22 años. Son jugadores que hoy pone Nacional... Yo me quedo con la incógnita, ¿qué pasa si hoy la rompe Ignacio Suárez? ¿No vuelve más Hichazo después de su magra actuación el otro día? Eso la dejo picando, porque realmente lo de Hichazo fue muy malo. ¿Qué me dice, JJ? ¿Ya me viene a pelear? Venga. Ah, no, me gustó, me levantó el centro para pelearte. ¿Qué pasó con el partido contra el Quinco? ¿Quién anduvo mal? JJ. ¿Y qué pasó? ¿Lo sacaron? ¿Es verdad? ¿Perdió la titularidad? Bueno, con Hichazo va a pasar lo mismo. Así que si anda bien Suárez, pierde la titularidad. Usted dice que va a quedar Suárez. Exactamente. Bueno, Para mí es muy buen golero, tiene personalidad, era capitán en la tercera, y es buena oportunidad para que se luzca. Sí. Bueno, es la oportunidad de ya dar el pase para hacer el comentario previo del partido, y ya se nos viene el relato y el comentario, el relato de JJ, el comentario de quien les habla y el Tano Richio. Es gente que juega sola pincha del bolso, la nueva colección de paras anteriores, la encontrás en De Zurda, Rivera 3489, esquina Luis Alberto Herrero, en su tienda online, DeZurda.uy, o una tienda de hinchas para hincha, Taller Tres Cruces, mecánica integral para taxis y particulares, por el mes de octubre. Si vas a reparar tu auto, decís que vas de parte de territorio nacional, y en IVA no te lo cobramos. Pasaje de la vía 1922, a pasito de la terminal, 092-622-777. Fantástico, sin conservantes, 100% integral, con masa madre, sin producto de origen animal. Estamos en todos los locales, productos naturales, verdurería y supermercados, o en fantástico.com.uy.
En territorio nacional, por Centenario, 1250 AM, La Imprescindible. Presentamos el comentario previo con la palabra justa y picante de Miguel Ángel Castro y los conceptos del Tano Adriano Riccio. Bueno, este es un tema que llama a JJ Gasalla. Le están tocando el corazón, Castro. Le están tocando el corazón, exactamente. Bueno, pero previo a que entre JJ Gasalla, vamos a hacer el comentario previo del partido. Bueno, esta mixtura que hoy pone en su segundo partido el chino Alexander Recoba, Álvaro Alexander Recoba, aquí en el estadio Alfredo Víctor Viera, es una mezcla que es una incógnita, tiene un gran signo de interrogación. ¿Por qué? Porque si bien tiene pinceladas de algunos jugadores titulares en el equipo tricolor, como lo es, si se quiere, Polenta, Franco Romero, Ginela, si se quiere también, obviamente, pero hay mucho debut, mucho botija. Y hay que ver cómo responden en estos momentos de difícil situación deportiva para el Club Nacional de Fútbol. Es ahí que entendemos nosotros que es un momento que se debería haber aprovechado de otra manera, quizás con no tanto cambio, pero sí modificando ciertas cosas que nosotros hemos visto y que la mayoría de bolsos hemos visto, que hay jugadores que no rinden en cancha y que no han respondido. Y en función de eso, Alexander hoy Recoba se la juega con Ulises, que tiene conocimiento de ellos, y bueno, y le da la mixtura de primera división. Esto, obviamente, hoy, como lo dijo el señor capitán Cristian Coronado, tendría que ser una práctica. Hoy tendría que ser una práctica, pero ojo, y no quiero ser pájaro de agua de mal agüero, y ojalá que no pase. Hoy puede ser catastrófico si Nacional no gana hoy aquí. Entonces, no es tan solo como tomar una práctica. Yo creo que esto se tiene que tomar como un ejercicio en el cual te dan la chance de jugar un partido extra paralelo al campeonato que estás jugando. Porque Nacional no solo se está jugando la clasificación a las copas internacionales, que es algo muy importante por lo económico y por lo trascendente en lo internacional, sino también ver qué pasa de aquí en más, porque nos queda el clásico y un montón de partidos, y Nacional tiene que quedar lo más arriba posible en la tabla. Bueno, esto está bien clarito. Nacional es el amplio favorito. Jugamos contra un equipo de potencia que va último en la segunda adicional. Vienen a jugar el partido de su vida. Ahora yo los estoy viendo, sacándose fotos todos los allegados. Esto son cosas que Potencia fue fundado en el 2001, imagínense. Nunca se enfrentó Nacional con Potencia. Tiene una historia muy corta en el tiempo. Bueno, Potencia viene a jugarse el partido de su vida y enfrenta a un Nacional que viene de dos derrotas que dolieron mucho, con un Gino Recoba que está probando al equipo porque no tuvo tiempo de trabajar. Entonces, de ninguna manera puedo decir que es una práctica, porque si hoy no gana Nacional, si queda eliminado, y toco madera para que no pase, si queda eliminado Nacional, esto va a ser un escándalo. Así que, clarito, amplio favorito el bolso, el tricolor, pero estamos en un momento que no podemos subestimar a nadie. Nacional no puede subestimar a nadie, porque los jugadores no han demostrado futbolísticamente ser mejores que nadie. En territorio nacional, por Centenario, La Imprescindible, 1250 AM, vivimos el relato con el corazón de este primer tiempo, en la voz de Diego JJ Gasalla.
Ahora sí, aguanta, corazón. Estamos en el Parque Alfredo Víctor Riviera con capacidad para 10.000 espectadores, lo que no llena. Hay muy poca gente aquí en el Parque Alfredo Víctor Riviera para ver este partido por Copa Uruguay en los 16avos de final. Jugarán Nacional, el Club Nacional de Fútbol del Tricolor, frente a la institución atlética Potencia de la Teja. Y aquí les llevaremos a todos los territorianos que nos siguen desde todas partes, desde Uruguay, desde el mundo, a todos los tricolores que están en esta transmisión sintonizando la 1250M Radio Centenario. Y le doy la bienvenida y el saludo cordial al señor Cristian Coronado, el lujete de tenerlo aquí como nuestro locutor comercial. ¿Cómo anda, Cristian? Muy buenas tardes, JJ. Excelente trabajo en la tarde-noche de hoy. Vamos con todo. Muy buen relato. Muchísimas gracias, Cristian. Y ya empezamos a vender. Le damos arranque a la transmisión de este partido de Copa Uruguay. Entra Potencia al campo de juego. Maribel, este punto de encuentro y se lo tilda alta rotatividad con más habitaciones en Montevideo. Inauguramos naturaleza, una habitación 100% libre de humo. Deja correr tu imaginación. Maribén Calidad y Servicio. Siempre a número 2969, maribén.com.uy. Duna Neumáticos, el mejor servicio para tu vehículo, neumáticos, baterías, llantas y mucho más. Duna.com.uy. Estamos en Doctor Puey, 830 en Las Piedras, teléfono 2364-4300. La mejor pizza de Montevideo la encontrás en El Tejado, en la esquina del Sabor, Luis Alberto Herrera 3102 y Arrieta, por delivery 2487-0274 094-6090-91. El Tejado, ¿qué esperas para llamarnos? Un saludo grande a nuestra operadora Lisa, mi amiga, que ya le digo que me ponga al tricolor en canción para dar el once inicial de Álvaro Recoba. Informa Territorio Nacional. En el arco con la 25 Ignacio Suárez, línea de fondo con la 27 Lucas Morales, 19 Franco Romero, 23 Diego Polenta, 49 Freddy Martínez. Medio campo con la 17 Francisco Ginela, con la 14 Marcos Montiel, la número 8 para José Alberti y la 22 para Diego Zavala. En la delantera, doble 9, Gonzalo Carneiro, y el argentino, Emanuel Gigliotti. Abertura Montevideo, soluciones en cortina, venta, reparación de cierre de cortina, enrollar, PVC, aluminio, madera, motorización de persiana, puerta y cirugía plegable, listo, toda medida. Abertura Montevideo, 098-367-386, SEMA, visto tu equipo, INSEMA Deporte, encontrarle indumentaria para todos los deportes, con diseños personalizados, llamanos al 2506-2304 o por nuestro Instagram, arroba SEMA Deporte, guión bajo, uy. Y poneme canción para el equipo de Juan Olivera, para la institución atlética Potencia que viene desde el barrio de La Teja. Informa Territorio Nacional. Con la número 1 en el arco, Estefano Perdomo. La 4 para Johnny Ferreira. La 3 para Ignacio Rodríguez, número 30. Ignacio Rodríguez, perdón, la 3 para Gonzalo Pichón. 19, Matías Faber. 26, Tomás Lerman. La número 16, Carlos Muela. La 11, Luis Morales. La 10, Anthony Cuti. La número 17, Luis Miranda. Y en el ataque, como número 9, la 22, Brian Rizzo Patrón. El Potencia es un cuadrazo. Boca Soluciones, Ferretería Globo, en la esquina San Salvador y Gaboto. En Palermo, hace tu pedido. Te lo enviamos 2410-2659 por WhatsApp 095-38-3490. Pintura, electricidad, sanitaria, herramientas, Ferretería y Globo. EVIC Construcciones y Soluciones Integrales para Reformas, Arreglos o Construcción. Somos tu solución. Contactanos 091-017-681. EVIC Construcciones @gmail.com. Apolo Junta Limitada. Las mejores juntas para el sellado de tu motor. Trabajamos con las mejores marcas. Somos distribuidores Ayusa, Miguelete 1551, esquina Minas, comunicate al 2924-7274, visita nuestra web apolojuntas.uy.
arbitra este partido el señor Esteban Guerra, el maragato de 33 años, secundado por Marcos Rosamén, Héctor Portillo y el cuarto árbitro Diego Rivero. Cero, no Héctor, servicio técnico, venta accesorios para telefonía celular, presupuesto sin costo, 20 años en plaza, nos avalan, 26 de marzo, 1396-091-205-405-2706-4898, celularstore.uy, NIL Regalo, somos la mejor forma de regalar o regalarte, diseñamos tu regalo, empresarial o personal, envíos a todo el país, 092-496-649, en Instagram, NIL.regalos. Y aquí está todo listo, todo pronto, potencia dentro del campo de juego, pero nos falta uno de los protagonistas, Tento Tano. Sí, está el equipo de potencia, están los árbitros vestidos de celeste, el equipo de potencia, short verde, camiseta blanca, con un bastón ahí verde, y en estos momentos sale la gloriosa casaca tricolor, camiseta roja, sol azul y medias azules. Vidriera La Isla, más de 50 años, pensando tu mejor solución, especialistas en mamparas de baño, cristales, puertas y espejos, colocación a domicilio o en obra, presupuesto sin costo. Vidriera La Isla, una empresa familiar, 2-419-2179-094-3429-42. ¿Cómo me gusta la camiseta roja, Tano? Preciosa y resalta con el sol azul. En estos momentos se está saludando Zavala, Carneiro también con los jugadores de potencia. Bueno, Ignacio Suárez, me imagino cómo debe estar el Botija, 21 años, debutando en el equipo que hizo todas las formativas, el hombre Sanducero. Y bueno, todo pronto, está todo pronto, quédese en su casa, abra un vinito, unas empanadas. Y disfrute del relato de JJ. Hace calor, está lindo por una chela. Una cervecita también puede ser. Bueno, así todo pronto, todo listo. Va a pitar en el comienzo del partido Esteban Guerra. Todos ubicados, veo Nacional, que me parece que va a salir con todo al ataque, Tano. Sí, Nacional, favorito, va a querer liquidar el partido lo antes posible. Y bueno, y el picante, como debe ser, está pidiendo pista Miguel Ángel Castro. Es que me deja del otro lado del planeta. Bueno, hoy no está repleto el Estadio Viera, esto es un signo, esperemos que el tricolor hoy se lleve la victoria. En otro momento esta tribuna estaría, la del frente estaría llena. Repleta. Repleta, ¿no? Si necesitas copia para tu mascota, no dudes en llamar a Raciones Doña Tita. Tenemos todas las marcas, a mejor precio y calidad, entregas a domicilio sin costo. Contactate por WhatsApp 092-41-7136. Aceptamos todos los medios de pago. Seguinos en Facebook e Instagram, Raciones Doña Tita. Bueno, por Radio Centenario arranca el juego, arranca el fútbol. Saca Morales la pelota que viene para Didi Zavala en el medio campo. Ahí la agarra Didi, arranca Didi. Didi que va mandando para Alberti, la para Alberti, pone el cuerpo. Anda para atrás la pelota para Ginela que va mandando ahora para Polenta. El capitán Diego Polenta desde territorio nacional manda para Franco Romero. Romero para Morales. Morales otra vez para Romero. Romero está mandando la pelota para Polenta. Va agarrando Polenta, la para Polenta. Levanta la cabeza. Pase largo para que pique a toda velocidad el jugador de Nacional. No va a llegar a esa pelota el jugador de Nacional, el número 27. Ahí viene la pelota sacándola ahora. Desde atrás Romero, Franco Romero, que juega con el goalkeeper Suárez, que va a salir desde el fondo, desde territorio nacional. Checa Trago Picata Poli, la mejor compañía. ¿Dónde? En Gitana, Martín García, 1486. Estacionamiento vigilado las 24 horas. Si vas para el este, Reina de la Noche, el lugar más longevo de Montevideo. Solano López, 1766. La mejor chica para abrir la puerta a tus sentidos. Que viene arriba Carneiro, que cabeceaba. Y el balón que viene en las manos de Stefano Perdomo, que la toma dispita. Porque eligió a Grupo Unión, 091-314-100. Me parece que los laterales van a subir mucho en este partido, Tano. Eso sí, JJ Nacional con un claro 4-3-1-2. El 10 vendría a ser Zavala y arriba Carneiro con Gigliotti. La pelota que viene a ganar el jugador Ferreira para el equipo de potencia. Ferreira manda la pelota para Muela. Va excursionando Muela que manda para Ferreira. Otra vez Ferreira que toma el balón. Juega bien el número 4, manda centro hacia el área. A las manos.
a las manos de Ignacio Suárez, que va a devolver para el tricolor. Felipe Sanguinetti, 2751, Casa Villarida, se encuentra Milú, todo en acción inoxidable. Pileta, mesada de equipamiento para comercio gastronómico. Fabricación, reparación y venta, contacto 094-1530-74. A Milú, todo en acción inoxidable. La pelota la tiene Franco Romero para Morales, la tiene Morales, Morales la juega hacia atrás para Romero. Romero va tomando la pelota y jugando ahora con Polenta de territorio, lo que le hacen es Polenta. Diego Polenta que toma el balón, pase corto, que le entra Alberti, se apoya atrás de Franco Romero. Sale Romero del fondo, pelotazo hacia arriba. Vino para el pecho ahora del jugador Carneiro. La tiene Carneiro, Carneiro para Alberti, Alberti para Carneiro, se la dejó ahí a domicilio. La para Coleo Carneiro, va mandando para Cinela, viene interceptando el pase que venía para Cinela y saliendo Polenta desde el fondo el equipo de Potencia, va recuperando ahora el equipo tricolor por el medio de Cinela. Cinela para Polenta, miren dónde está Polenta. Polenta que va mandando hacia arriba la pelota que viene retrasando ahora Guichón. Guichón que manda hacia el medio, viene para Alberti. Alberti que va mandando para Morales, ahí se viene Mortier, ¡cabezazo! ¡Afuera! ¡Afuera el cabezazo de Gigliotti! ¡Atento, capitán! ¡Atento, Castro! ¡A Franco Nacional! La primera pelota puesta en el área para que el Puma Gigliotti desplegara vuelo y volara como un Puma y la clavó contra el palo casi casi el primero. El mejor trabajo en Guerrero de Libertanza, José 18 Julio, 574. Luis Herrería en General, contacto 098-48-9131 en Instagram. Nos encontrás como Herrería Luigi. Devuelve, Perdomo, Perdomo, que va mandando las pelotas para Muela, Muela con el cabezazo. Vino para Rizzo Patrón, Rizzo Patrón que va mandando para Morales, Morales para Rizzo Patrón. Está buscando esa pelota ahora el jugador del equipo de Potencia cuando viene se atrás el balón derivando para Suárez que sale desde el fondo. Por su salud y los suyos y el cuidado medio ambiente. Desinfecte con Ecoclor, contacto 2683-8306 con Ecoclor, desinfección asegurada. Atento, Tano, atento. Y bueno, en este 4-3-1-2, con esos tres volantes mixtos, suben mucho las laterales, tanto Ocotita Morales como Freddy Martínez por izquierda. El tiro hacia el arco, remate de Alberti que probaba de media distancia. Nacional se tira arriba, llega con más peligro sobre el arco de Perdomo. Tenemos por Unión Servicio Integral, empresa de limpieza para edificio. Final de obra y toda limpieza que necesite. Y Montevideo, Costa de Oro. Vería Policipundeglis de Grupo Unión Servicio Integral de Limpieza. 091-314-100. Fantástico. Sin conservantes, 100% integral. Con masa madre. Sin productos de origen animal estamos. En todos los locales, productos naturales, verdurerías y supermercados. Fantástico.com.uy. En 4 minutos de este primer tiempo, Nacional 0, Potencia 0, aquí en el Viera. Pelota que viene para Ferreira. La deja ir Ferreira porque el saque es para Potencia. Va a sacar de manos el lateral derecho del equipo de la Teca. Abertura Montevideo. 20 reparaciones y servicios de cortinas. Enrollar PVC, aluminio, madera, motorización de persiana, puerta y cirugía aplicable y todo a medida. Menciona territorio nacional. La instalación es gratis. Abertura Montevideo. 098-367-386. Pelota que venía para Luis Morales. La falta del juvenil Freddy Martínez. Tiro libre. Tiro libre para Potencia, Tano. Y bueno, ¿sabe lo que pasa? En estos partidos donde hay uno, digamos, mayor que el otro, que tiene mejor equipo, en la pelota quieta, ahí es donde los partidos se te pueden complicar. Acomoda la barrera Ignacio Suárez, va a venir el envío, lo va a mandar Luis Morales. Ahí preparado Luis Morales, también está el número 26 del equipo de Potencia que sigue de largo. Va Morales por bajo, el cabezazo sacando Gigliotti. Gigliotti que manda la pelota ahora para Freddy. Freddy Martínez que manda la pelota para Zavala, Zavala para Alberti. Alberti a toda energía para Montiel. Se viene Marco Montiel, ahí va la pantera, ahí va el 14. Marco Montiel por la derecha, al centro, hacia el área. Freddy Martínez, segundo palo, no va a llegar. Es que si llega Morales, ahí sale Morales para el equipo de Potencia. Viene el balón para Antoni Cuti. Cuti que manda el pelotazo hacia arriba, pone el cuerpo, Rizzo Patrón. Rizzo Patrón que le dejaba para Cuti, ponía el cuerpo también Polenta, cae Polenta, nada, dice el árbitro del partido. Ahí viene la pelota al medio campo ahora para el jugador Montiel. Montiel que va tomando para Cinela. Cinela que va alargando para Zavala. Zavala que va ampliando la cancha y mandando la hora para el jugador Morales. Ahí se viene Morales, Morales para Zavala. Zavala demanda en profundidad para Morales. No va a llegar y la pelota viene a las manos de Estefano Perdomo. Taller Transcruce Mecánica Integral para taxis y particulares por todo el mes de octubre. Si vas a reparar tu auto, decí que vas de parte del territorio nacional y en IVA no te lo cobramos. Pasaje la vía 1922 a pasito de la terminal Transcruce 092-622-777. El balón que viene largo hacia arriba, mandado por Perdomo, vino para Morales, Morales que va mandando para Rizzo Patrón, Patrón que deja la pelota. Ahí
Ahí viene caracoleando Rizzo Patrón, la pista Rizzo Patrón. Se va apoyando más atrás en Muela. Muela que va mandando ahora la pelota para Morales, Morales para Muela. Muela que manda en profundidad, buen pase para Ferreira. Se viene Ferreira, centro de Ferreira, Polenta. Polenta rechazando esa pelota, viene para Freddy Martínez. Cae Freddy Martínez, nada, dice el árbitro. Y esto es lateral para Potencia, Castro. Bueno, los problemas de Nacional por la defensa siguen evidenciando problemas graves. Por el costado izquierdo, el 2-1, imparable por este lado Morales, complicó a Nacional. Lateral que ya va a ser el jugador Luis Morales. Luis Morales y el centro hacia el área, venía para Ferreira. Viene sacando Freddy Martínez para el tricolor. Martínez que manda hacia arriba, roba Ferreira de nuevo. Manda la pelota para Morales. Ahí se viene Potencia por el lado derecho, por el lado derecho que venía Luis Martínez. La pelota que viene hacia atrás para Muela. Muela que se apoya más atrás en el jugador Rodríguez. Rodríguez que manda el centro muy largo que va a sacar el jugador Morales. Vino la pelota para Zavala. Zavala que se quiere escapar, le ponía en el cuerpo. Cae Zavala. Deja seguir el árbitro. El partido viene regresando cuando cobra. Retrocede Esteban Guerra y es tiro libre para Nacional. Reconstrucciones y soluciones integrales para reformas, arreglos y construcción. Somos tu solución, contactanos 091-017-681 Reconstrucciones @gmail.com. Polenta con toda la calma, la tranquilidad, va dejando la pelota para Cinella, Cinella para Alberti, Alberti para Polenta y Polenta nuevamente para Cinella que va mandando para Lucas Morales. Ahí sale Franco Romero, perdón, ahora sí para Lucas Morales que viene picando a todo, venecía por la derecha. Va a levantar el centro Morales, viene al centro hacia arriba, viene Carneiro y antes le invita, toma esa pelota Stefano Perdomo. La mejor pizza de Montevideo la encontrás en El Tejado, la esquina del sabor. Luis Alberto Herrera, 3102, Sierrita por delivery, 2487-0274, 094-6090-91, El Tejado. ¿Qué esperás para llamarnos? Pelota para Montiel, Montiel se la va dejando a Cinella, Cinella que quiere agarrar los hilos del partido, mandando para Franco Romero. Romero que manda hacia la punta, ahora viene saliendo el equipo tricolor. Viene el centro hacia arriba, buscando a Montiel, que estaba arriba, el número 14 de la pantera. Ahí vino para Cinella, entre cuartos, que se le puede pegar, peale, Cinella. El remate, rebota, queda Cigliotti, el remate. Y afuera, afuera el balón rebotado por el jugador Ignacio Rodríguez, tiro de esquina para el tricolor. Se demoró un tiempo el Puma Cigliotti. Era pegarle de primera, estuvo cerca en el rebote el tricolor. Dona Neumáticos, el mejor servicio para tu vehículo, neumático, batería, llantas y mucho más. Estamos, Doctor Puello, 830 Las Piedras, 2364-4300-duna.com.uy. Y miren quién va a levantar el tiro de esquina, Diego Polenta, Tano, atento. Ahora sorprendido, ojalá que meta una buena pelota. Va a venir el centro de Polenta, viene el centro cerrado, primer palo, busca Gigliotti. El remate se pierde de nuevo afuera, desviado por el jugador de Polenta, otro tiro de esquina para Nacional. Vidrería La Isla, más de 50 años, pensando en tu mejor solución, especialistas en mampara de baño, cristales, puertas y espejo, colocación a domicilio en obra, presupuestos sin costo. Vidrería La Isla, una empresa familiar, 2419-2179-094-3429-42. Cambiaron ejecutante, lo va a levantar Zavala, ahora está Didi para poner esa pelota dentro del área, sorpréndeme con algo, Didi pone una buena pelota. A ver, espera Carneiro, espera Gigliotti, viene el centro para Carneiro, el cabezazo. Queda y nomás la quiere recibir ahora Nacional, el remate. Gran atajada de Perdomo. Gran remate de Diego Polenta y Perdomo. Perdomo sacando al córner, tercero consecutivo para el equipo tricolor. Atento, Tano, atento. Una volea fuertísima, un misil. La tapó muy bien Estefano Perdomo. Quedó como pidiendo perdón por la jugada, suplicando. Le rompió las manos de un pelotazo. Quedó sentido, Perdomo, ahí atiende. No, ahí va la necesidad de atenderlo. Le da entrada a Esteban Guerra para atender a Perdomo aquí en el Parque Viera. Decide que juegas toda la pincha al bolso, la nueva colección y temporadas anteriores la encontrarás en De Zurda, Rivera 3489, esquina Luis Alberto Herrera, hoy su tienda online de zurda.uy o una tienda de hinchas para hinchas, Celular Store, servicio técnico y venta accesorios para telefonía celular, presupuesto sin costo, 20 años en Plaza Nos Avalan, 26 de marzo 1396, 091-201-405, 2706-4898, Celular Store.uy. Bueno, como todos pensábamos, Nacional está mejor que Potencia, desborda con los laterales, hizo tres volantes que puso en el medio el Chino Recoba, Cinella se vuelca al 5, Montiel por derecha y el jugador José Alberti por izquierda y es el que está más suelto. El que no apareció hasta ahora fue Zavala.
Ahora sí, vendrá el centro, centro hacia el área, primer palo, busca Gigliotti, no puede conectar esa pelota. Viro para Zavala, Zavala que toma el balón, Zavala que se apoya en Polenta, Polenta para Zavala, puede venir el centro. Ahí viene por bajo para Gigliotti, Gigliotti para Polenta, otro centro que puede mandar, engancha bien Polenta. Polenta para Gigliotti, se viene Gigliotti, entra al área, remate. Cruzado de jugador Gigliotti, se pierde afuera, se salva otra vez Potencia Castro. Tiene la escopeta encendida y la pólvora seca. El argentino, otra vez un zapatazo de derecha. El palo le hizo un par de guiñadas a la de Cuero. Esto sigue 0-0 aquí en Elviera. Mario Benito, punto de encuentro. Hoy se lo tiene de alta rotatividad como habitaciones en Montevideo. Discreción, servicio, amabilidad de habitaciones especiales y de lujo. Elegí la tuya. Pasó un momento especial. Mari Ben, Cipriano, número 2969. Mariben.com.uy. Envío largo hacia arriba que saca Freddy Martínez. Freddy Martínez que va a tomar esa pelota rebotada. Ahí la agarra Martínez. Sigue Martínez. Se enganchó Martínez. La dejó para el Berti. El Berti que manda al centro para Carneiro. Busca Carneiro. No llega esa pelota. Ahí viene sacando la pelota el equipo de Potencia. Potencia que va mandando al medio. Vino para Muela. Muela que manda el pelotazo hacia arriba. Pelotazo largo que viene para Levar. Busca Lermán. Ahí va Lermán. Lermán que manda hacia el medio. Viene sacando esa pelota con mucha solvencia al jugador Lucas Morales. Afuera, en lateral, en ataque para Potencia. Boca Soluciones, Ferretería Globo, en la esquina de San Salvador y Gamoto, en Palermo, hace tu pedido, te lo enviamos 2410-2659-095-383490, pintura, electricidad, sanitaria y herramientas, Ferretería El Globo. Desborda Faber, Faber que manda al centro, rebota el balón, viene sacando la pelota al equipo tricolor. Pelota para Ginela, Ginela que va mandando para Carneiro. La baja de pecho Carneiro para que la agarre ahora Zavala, Zavala que va abriendo la pelota a la punta izquierda donde está Freddy Martínez. Martínez la va dejando para Polenta, Polenta que va mandando el balón hacia el medio. Otra vez la pelota en el medio campo, la agarra Alberti. Alberti que la abre para Morales, Morales de nuevo para Alberti. Va dejando a domicilio el jugador Morales ahora para Franco Romero. Franco Romero que va mandando para Polenta, ahí va recogiendo esa pelota Polenta antes que llegue el delantero del jugador de Potencia. Ahí vino para Martínez, va tomando Martínez, Martínez que manda, rebotó y es lateral para el tricolor. Somos la mejor forma de regalar o regalarte L&L Regalos. Diseñamos un regalo empresarial o personal. Envíos a todo el país. 092-496-649 en Instagram. L&L.regalos. De la izquierda al lateral de Freddy Martínez que viene a territorio nacional para Polenta. Polenta que va dejando esa pelota ahora para Alberti. Alberti que la abre para Morales. Va tomando Morales, el de Nacional que manda para Alberti. Alberti que maneja los hilos ahí también en el medio campo. Manda para Morales. Morales que manda al centro. Centro que viene al segundo palo. No podía llegar esa pelota Montiel. Montiel que no lo veo participar mucho, lo veo muy adelantado al Moreno, a la pantera del equipo tricolor. Pelota que viene para Polenta y Polenta atrás para Suárez. Amolo Junta Limitada, la mejor junta. Para el automotor, trabajamos con las mejores marcas. Somos distribuidores Yasusa. Megrete 1551, esquina Mina, comunicate. 2924-7274, apolojuntas.uy. Atento, atento, Tano, lo veo perdido a Montiel en el campo de juego. Y el que está muy participativo es José Alberti, que mueve los hilos, no aparece Zavala. De todas formas tuvimos varias aproximaciones, una chance muy clara que la de Polenta que tapó el golero. Nacional mejor que Potencia, pero no lo demuestra en el resultado. Castro, el jugador Montiel está en una posición rara, me parece, en la cancha. Pelota que viene, perdón, ahora para Gigliotti, Gigliotti que no podía controlar y va saliendo Potencia del fondo. Ahora sí, Castro. Nacional no tiene el juego, simplemente tiene la intención y obviamente es más peligroso que Potencia, que todavía no llegó al arco. Pelota que viene hacia atrás sacando ese balón, ahora Franco Romero que en medio viene recuperando Potencia, el balón que vino para Ferreira. Ferreira que va tomando y va mandando para Muela, Muela que no puede ante la llegada y la salida de Freddy Martínez, que tira el balón afuera en laterales para Potencia. Checa Tragos Picado Poli, la mejor compañía, ¿dónde? Gitanas, Martín García 1486, estacionamiento vigilado, las 24 horas, la mejor chica para abrir la puerta a tus sentidos, pasó por Reino, por Gitana y convertí un gol de visitante. Iván 15, Coronado 15, de primer tiempo, 0-0, Potencia Nacional. Y lo vivís, por Centenario lo imprescindible, 1250M, somos territorio nacional, territorio nacional, uy, somos una forma diferente de sentir al bolso. Balón que de pechito va bajando Ginela, lo toman a Ginela por intermedio de Rizzo Patrón, tiro libre para el tricolor. Se va visto tu equipo, hoy hicimos deporte, encontrarle documentario para todos los deportes con diseños personalizados, llamanos 2506-2304 en nuestro Instagram, @semadeportes_uy. Balón para Romero, Romero para Polenta que sale del territorio nacional, Polenta que va mandando la pelota hacia el medio, hay uno para Alberti, Alberti que va mandando la pelota otra vez para Franco Romero, va controlando Romero y devolviéndosela de nuevo Alberti, Alberti muy participativo, como decía el Tano, va cambiando de punta, pelota que viene para Freddy Martínez.
pegar. Viene para Morales. Va tomando Morales. Ataca Nacional. Morales que va mandando para Alberti. Alberti la deja pasar para Ginela. Ginela que manda el centro. Centro pasado para nadie. Para nadie. El centro de Francisco Ginela se pierde afuera. Y el saque de arco para Potencia, Castro. Nacional no corrige el tema de las definiciones de las jugadas. Hay como siempre hay una jugada además, un rebote, un centro mal tirado, y esto hace que pasan los minutos y la gente se entra en paciencia. Atento, Tano, no le ponemos la frutilla a la torta. No, y aparte tenés en el área a Chiliotti y a Carrero. Hay que mejorar, terminar bien la jugada y ahí dar la estocada. Pelota que viene hacia el medio para Zavala. Zavala que llega ahí forzoso el pase que venía para Morales. Morales de nuevo para Zavala. Va tomando Dedí. Sigue Zavala. Lo marcan a Zavala. Sigue Zavala con un rebote de por medio. Zavala va tomando la pelota. Va dejando en domicilio ahora para Freddy Martínez. Se viene Martínez. Centro de Martínez. Rebota en Ferreira. Había mano. Hans, el jugador Ferreira de Potencia, tiro libre para Nacional. Si necesitas comida para tu mascota, no dudes, llama a Raciones Doña Tita, tenemos todas las marcas. El mejor precio y calidad de entregas a domicilio sin costo, contactanos por WhatsApp 092-41-7136. Aceptamos todos los medios de pago. Seguinos en Facebook e Instagram, Raciones Doña Tita. En casi 18 de primer tiempo, 0 para Potencia, 0 para Nacional por los 16avos de final de la Copa Uruguay aquí en El Viera. En vivo y en directo estamos para Territorio Nacional y Radio Centenario 1250M. El mejor trabajo en hierro está en Libertad en San José, en 18 de julio 574, Luis y Herrería en general, contactanos, 098-48-99-31, en Instagram, nos encontrás como Herrería Luigi. Pelota al área, puesta por Polenta, cabezazo, débil, débil el cabezazo de Montiel, va las manos, limpita de Stefano Perdomo. Y porque contrató Grupo Unión, líderes en limpieza, 091-314-100. La pelota que va a sacar Perdomo, usted sabe, Tano, que este Perdomo es el... Es el primo del Chueco, ¿no? No, yo sabía. ¿Te acuerdas del Chueco Perdomo, el de Pasado Oscuro? Claro, el Chueco, claro, el hijo del Chueco. El hijo del Chueco, ahí va, el hijo era. La pelota que viene para Morales, ahí viene sacando Franco Romero, tirando afuera ese balón que es el lateral para el equipo de Potencia en ataque. Felipe Sagrini, 2751, Casa Villaneda, se encuentra Bilú, todo en acero inoxidable. Pilita, mesada, equipamiento para comercio gastronómico, fabricación, reparación y venta. Contacto 094-153074, a Bilú, todo en acero inoxidable. Sacará Ferreira de manos el número 4 que va a devolver esa pelota con las manos, va mandando el balón hacia arriba que viene para Rizzo Patrón. Ahí viene tomando esa pelota ahora el número 23 de Hermar que va mandando para Ferreira. Viene robando el balón ahora Freddy Martínez, cae fauleado por el número 4, tiro libre para el tricolor. Por su salud, no es suyo, si el cuidado del medio ambiente y se infecte con Ecoclor, contacto 2683-8306 con Ecoclor, desinfección asegurada. Grupo Unión, empresa de limpieza para edificio, final de obra y toda limpieza que necesite Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este, celular 091-314-100. El debutante Suárez que puso para Romero colocó la pelota ahora para Polenta que va mandando el balón para Montiel que manda para Romero que abre para Morales que pone para Montiel que no va a llegar, roba esa pelota Faber y se viene el equipo de Potencia, va a ver hacia el medio, se equivoca, viene robando Ginela intercepta y la pone para Montiel que agarra la pelota y la va pasando para Alberti que va abriendo la cancha a la punta izquierda, ahora para Martínez que se apoya atrás en Polenta y Polenta que va a salir desde el territorio nacional. Vestite que jugás toda la pincha el bolso, la nueva colección de aparatos anteriores y la encontrás en De Zurda, Rivera 3489, esquina Luis Alberto Herrera, o en su tienda online de zurda.uy. Se viene Nacional, el remate hacia el arco, saca Perdomo después de un pase largo de Polenta y un pique muy bueno de Lucas Morales, ahí se vino Perdomo que tapó a boca de jarro este remate de Morales. Lo más peligroso de Nacional viene por la derecha y es por Lucas Morales. Buena pelota puesta por el capitán Diego Polenta en diagonal hacia el fondo. En 20 minutos avisó Nacional otra vez, Tano. Sí, jugaba por derecha, como decía Miguel. Y bueno, Lucas Morales le pone muchas ganas. Se quedó ahí de macho, a un metro del área chica. Respondió bien el golero de Potencia. Nacional es superior, pero le cuesta generar. Yo creo que está sobrando un volante, ¿no? Que para mí es Montiel. Usted decía, ¿qué está haciendo Montiel? Bueno, Montiel no marca y tampoco genera. Y justo viene la pelota para Montiel que va abriendo la apertura muy larga para Morales. La verdad que Montiel, nefasto el partido que está haciendo en estos minutos, Castro. Bueno, yo lo venía diciendo, a mí no me convence Montiel, y menos en la posición que lo puso hoy el chino Álvaro Alexander Recoba.
Balón que viene para Polenta, Polenta saliendo del territorio nacional, el pase para Ginela. Ginela que va tomando la pelota y va abriendo ahora para Morales. Morales que está haciendo buen partido por el lado derecho, va mandando para Didi Zavala. Zavala que se apoya atrás en Romero. Romero de nuevo se la deja a Domiquillo Zavala. Zavala que toma el balón, caracolea y va mandando para Morales. Morales que toma el balón y va mandando otra vez para Franco Romero. Franco Romero saliendo del fondo, todo Nacional al ataque. Pelota filtrada para Zavala que la paró muy bien. La dejó para Carneiro, la tiene Carneiro para Zavala. Zavala para Gigliotti, despejando y sacando Rodríguez, pelota fuera, lateral para Nacional. Vestiti que juega toda la pincha al bolso. La nueva colección de brazos anterior y la contraste de Zurda. Rivera 3489, esquina Luis Alberto Herrero, el sustento online de Zurda.u y una tienda de hinchas para hinchas. Balón para Alberti, Alberti se la va dejando Romero, vertiginoso ahora el ataque del equipo tricolor que se tira todo arriba. Balón para Morales, Morales para Montiel. Va tomando Montiel dejándose la Ginela. Ginela que hace un giro de pelota y de cuerpo para mandar a Alberti. Alberti que va tomando y va dejando para Polenta. Ojo, le puede pegar. Ahí se viene Polenta. Polenta abre para Morales, antes interceptando Favre. Venía Morales intentando pelear esa pelota y se la va llevando Favre. Viene atacando ahora el equipo de Potencia. Ahí se viene Potencia, va marcando contra Alberti. Se escapa el jugador de Potencia a toda velocidad. Ahí se viene Potencia al ataque por el lado izquierdo. Viene el centro, centro hacia el área, saca Romero. Va a buscar Morales, lo agarran a Morales, falta y amarilla. Falta y tarjeta para mí, todavía no la sacó del bolsillo y ahora sí, mandame el Informa Colorado. Informa Territorio Nacional. Atento Santiago. Dame un segundo. Bueno, le damos un minuto a Santiago que está en nivel de campo ahí en vestuario. Pelota que viene para Polenta, Polenta que viene saliendo del fondo. Va tomando esa pelota Polenta, Polenta para Ginela. Ginela que va mandando para Franco Romero, Romero que lo va dejando Morales. Todo por el lado derecho viene atacando el equipo tricolor. Ahí viene la pelota que viene para Romero, Romero para Polenta, va saliendo desde el fondo Polenta. Polenta que pone el pase largo hacia arriba, deja pasar Zavala, vino para Carneiro, busca Carneiro, pone el cuerpo y viene saliendo Guichón. Guichón que despeja, vino la pelota para Gigliotti. El cabezazo de Gigliotti que viene derivando y vienen peleándola para arriba con cabezazo para un lado, para el otro. Ojo que quedó regalado Nacional. Busca Rizzo Patrón, intenta cebársela. Pelota que viene ahora para Morales. Ahí se viene Luis Morales, el número 11 del equipo de Potencia. Morales que manda al centro, rebota en Franco Romero. Otra vez Morales, otro centro hacia el área. Viene sacando Freddy Martínez. Vino para Romero, despeja Romero. Sale del asedio el equipo tricolor. Venía para Zavala, que no va a llegar esa pelota. El cabezazo que viene derivando ahora para Montiel. Montiel para Zavala. Zavala que la va poniendo para Morales. Y se va diluyendo todo, Tano. Una jugada colectiva de Potencia, tampoco quedó peligro, sin sensación que de a poquito se van soltando. Estoy. Destino la amarilla. Tarjeta amarilla para el número 26, Lerman. Muy bien, la tarjeta amarilla para Tomás Lerman en el equipo de Potencia. Allá del cruce mecánico integral para taxis y particulares por todo el mes de octubre. Y si vas a reparar tu auto, decís que vas de parte de territorio y Griba, no te lo cobramos. Pasaje la vía 1922 a pasito de terminal 092-622-777. Balón para Gigliotti, Gigliotti de nuevo para Martínez cuando levantaba el banderín el juez de línea y era Orsay, posición fuera de juego, inhabilitado Martínez, tiro libre para Potencia. Fantástico, sin conservantes, 100% integral, con masa madre, sin productos de origen animal, estamos en todos los locales, productos naturales, verdulerías y supermercados. Búscanos en fantástico.com.uy. Maribel es tu punto de encuentro, es el hotel de alta rotatividad con más habitaciones en Montevideo. Inauguramos Naturaliza, una habitación 100% libre de humo, deja correr tu imaginación. Maribel, calidad y servicio, siempre a número 2969, maribel.com.uy. Va a sacar el tiro libre por el Osa y el golero que se está tomando la pantorrilla. Quedó sentido el jugador Estefano Perdomo. Se arrima al árbitro y dice, juegue, juegue. ¿Qué está pasando? Ahí entra la sanidad. Entra la sanidad. Está muy sentido el número uno, Estefano Perdomo. ¡Qué mejor servicio! Para tu vehículo, estando un neumático, neumático, batería, llantas y mucho más. Estamos en Doctor Pollo 830 Las Piedras, 2364-4300, duna.com.uy. Señor redactor. Teatro lo que está haciendo el golero, es teatro. ¿Se dice que es teatro? ¿A esta altura del partido? Bueno, diga si el resultado lo que va a ser el segundo tiempo. Pero llevamos 6 minutos de juego. Chaval, dos teatro. Teatro lesionado. Cuando le tapó la pelota a Polenta y ahora. Esta la entiendo. Esta fue solo. No sé qué, teatro, no. Diga, JJ. Sí. De acá abajo de la cabina, el arquero se torció el pie.
¿Cómo no lo entendí? Perdón, repítame, Martínez. Acá abajo vi que el Perdomo se torció el pie, por eso tuvo que venir de la de los médicos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Martínez. Pelota que viene hacia arriba buscando ahora Morales. Busca Morales, el jugador de Potencia, que se rebota la pelota y se pierde afuera. Lateral que está hace Nacional. Vino para Chinela, Chinela que pone la pelota para Montiel. Montiel que la devuelve ahora para Romero. Va saliendo del fondo Romero. Romero que va abriendo para Lucas Morales. En la punta derecha, Lucas Morales del Ecuador de Nacional va mandando para Montiel. Va tomando Montiel. Ahí arranca Montiel, tiene campo fértil. Hable Montiel para Zavala, centro de Zavala. Viene Gigliotti, cabezazo. Perdomo. Perdomo que se queda con esa pelota limpita en su mano. Contrata Grupo Unión Líderes y Limpieza, 091-314-100. 0-0, 0-0, sigue el partido, ¿quién el viera? La mejor pizza de Montevideo la encontrás en El Tejado, en la esquina del sabor, Luis Alberto Herrera, 3102 y Arrita, delivery 2487-0274, 094-609091, El Tejado, ¿qué esperás para llamarnos? Se vuelve Martínez de cabeza, le quedó a Alberti que va mandando para Franco Romero, Romero que abre ahora para Morales, Morales que va incursionando por la punta derecha, se viene Morales, Morales que se la va dejando a Montiel, Montiel que va jugando hacia el medio ahora para Chinela, Chinela que hace un giro de balón, hace un caracoleo y va mandando para Polenta. Polenta que toma la pelota, incursión, pica Polenta, vino para Alberti, falta contra Alberti. Falta contra Alberti en el borde del área de Ferreira, es peligroso, tiro libre para Nacional. Abertura Montevideo, soluciones de cortina, venta, reparaciones, sobre cortinas de Roger, PVC, aluminio y madera. Todo a medida, menciona territorio nacional. La colocación es sin costo. Aberturas Montevideo, 098-367-386. Ya lo siento aquí, hay olor a gol, tiro libre para el tricolor, vamos a ver si... Si mojamos un poquito y sacamos la hegemonía de no hacer goles de tiro libre, Tano. Y bueno, está a un metro y medio del área grande, se prepara Polenta, es una gran chance, un penal con barrera acá. Alberti que acomoda la pelota, le puede pegar el número 8, José Alberti, también está Polenta, pero para mí el 8 no se la saca nadie. A ver, Alberti, sorprendeme con algo. Va a tirar el tiro libre Alberti cuando llevamos 29 minutos, este primer tiempo 0-0, aquí en El Viera. Le va a pegar Alberti, también está Polenta. Agazapado, pega un saltito Perdomo. Va a ir Alberti, Alberti con el tiro libre, el remate. Rebotó en la barrera y va al córner. Córner para Nacional. Se va a tu equipo, se va aporte control alimentaria para todos los deportes con diseños personalizados. Llámanos al 2506-2304, nuestro Instagram, arroba semadeportes-uy. Zavala que va a mandar la pelota sobre el área de Potencia. Ahí está Zavala acomodando el balón, va a mandar la pelota sobre el área, va a venir a Agazapado Perdomo que marcas en su línea. Dicen marquen a este, marquen a aquel, marquen a Carneiro que está grandote, marque también a Montiel. Ahí va a venir Zavala y el centro, la deja corta para Alberti, el centro de Alberti, viene hacia el medio, el remate de Polenta, queda ahí nomás. La sacaron con toda, la sacó el jugador Rodríguez para cualquier lado, lateral para el tricolor en ataque. Soluciones Ferretería Globo, en la esquina de San Salvador y Caboto, en Palermo, hace tu pedido, te lo enviamos 2410-2659-095-38-3490, Ferretería y Globo. Balón largo arriba para Carneiro, no lo estaban agarrando a Carneiro, pero parecía que lo agarraban. Ahí sale Potencia desde el fondo, va robando esa pelota Martínez que va viendo para Zavala, va tomando Zavala cuando queda sentido Martínez, se viene Zavala hacia el medio, remate, rebotó. Viene derivando para Chinela, con toda velocidad va corriendo Chinela, va sacando ante Faber. Faber que manda el pelotazo hacia arriba buscando a Lermar. Lermar que guando hacia arriba. Otra pelota que viene hacia atrás. Quiere sacar ese balón ahora Guichón. Guichón que tira para cualquier lado, no se complica porque venía esa bala. Ahí lateral el ataque otra vez para el tricolor. Evin Construcción y soluciones integrales para reformas. Arreglos y construcción somos tu solución. Contactanos 091-017-681. Evin Construcción y @gmail.com. Quedó sentido el número 3 del equipo de Potencia, Gonzalo Guichón, cuando van 30 de este primer tiempo, Nacional 0, Potencia 0. Y lo vivís en territorio nacional, uy, por Centenario, lo imprescindible, 1250 AM, porque somos una forma diferente de sentir el bolso. Y bueno, no hay pelota, ahí aparece un balón, lo que pasa siempre en el fútbol uruguayo, las faltas de pelota, Tano. Sí, sin dudas, Potencia es el local y va a pasar, esto va a pasar como el teatro, así que mientras antes metamos un gol, estas cosas van a desaparecer. Va a venir el centro desde las manos por intermedio de Lucas Morales. Tiene la pelota larga hacia arriba, sacando ese balón Rodríguez. Rodríguez que despejaba, la toma Martínez y el remate. Cerca,
cerca el remate del juvenil Freddy Martínez, goleaba el golquito de Estefano Perdomo, se perdió por poquito, salvó el equipo de Potencia. Campo. Apolo junto al invitado de las mejores juntas, para el señor tu motor trabajamos con las mejores marcas. Somos distribuidores Ayuso, Miguelete, 1551, esquina Minas, comunicate, 2924-7274, apolojuntas.uy. Atento, atento, me llama Santiago Martínez de Vestuario. Está calentando los suplentes de Nacional Álvaro Recoba, lo sacó a calentar a los jugadores. Gracias, Santiago. La pelota que viene para Zavala. Zavala la pone para Carneiro. Lo están agarrando a Carneiro. Lo están agarrando a Carneiro. No cobra nada. Esteban Guerra. Hay Carneiro que se queja. Pelón que viene hacia arriba. La toma Martínez. Martínez que retrocede. Él quiere enganchar. Martínez, ojo, que te lleva Morales. Martínez que se la deja Polenta. Polenta que manda para Suárez. Saliendo Suárez desde el fondo para el equipo tricolor. Suárez que manda la pelota para Morales. Va tomando ese balón Lucas Morales. Lucas Morales para Montiel. Ahí viene picando la Pantera. Saca afuera. No se complica Guichón. Lateral en ataque para Nacional. Celular Store, servicio técnico, venta accesorio para telefonía celular, presupuesto sin costo, 20 años en Plaza Nozamala, 26 de marzo, 1396-091-205-405-277-48-98, celularstore.uy. La pinta con calidad Polenta, la manda hacia arriba, viene sacando Power. Power que manda el balón, ahora buscando al Hermán, que pierde la pelota, centro que viene al segundo palo, la toma Gigliotti, adentro del área, la tiene Gigliotti, Gigliotti que manda hacia atrás, balón que viene para Freddy Martínez, Martínez que manda centro, centro hacia el medio, viene sacando Muela, ahora saca y complementa a Lucas Morales, a él la tenía, perdón, Luis Morales, el de Potencia, la toma Alberti, quiere Alberti, no puede Alberti, la roba Rizzo Patrón. Rizzo Patrón que toma la pelota, manda en profundidad, sale Suárez como un zaguero, ahí saca Suárez, despeja Suárez, manda hacia campo de Potencia, viene a tomar la pelota, ahora el número 16, Muela, Muela que engancha, Muela que se escapó de Alberti, sigue Muela, Muela abriendo la pelota hacia el otro lado, viene para Lermar, Lermar que va tomando la pelota y el número 23 que manda arriba, van a buscar a Cuti, se venía Anthony Cuti, el número 10 que toma el varón, ahí en punta izquierda el número 10, Anthony Cuti, que viene marcado ahora por Franco Romero, se apoya atrás, viene el balón ahora para el número 26, va tomando Lermar, Lermar que manda arriba, balón que viene sacando Ginella, Ginella que viene para Gigliotti, Gigliotti que juega con Zavala, Zavala que va dejando para Montiel, Montiel que va devolviendo para Zavala, Zavala que va transportando la pelota, sigue Zavala, tiene campo fuerte, no lo marcan, sigue Zavala, arranca Zavala, manda el pase para Gigliotti, la para Gigliotti, no la puede controlar, sale Ferreira desde el fondo, Ferreira que va mandando la pelota para Carlos Muela, Carlos Muela que manda para Luis Morales, Luis Morales hacia el medio, pelota que viene ahora para Cuti, intenta Cuti, se la pellizca bien el jugador de Nacional cuando había offside, tiro libre para el tricolor. NIL Regalo, somos la mejor forma de regalar o regalarte. Diseñamos tu regalo empresarial o personal, enviamos a todo el país. 092-496-649 en Instagram, NIL.regalos. Balón que va tomando Zavala, Zavala que caracolea, sigue para un lado, para el otro y va mandando para Alberti. Alberti que toma la pelota y la deja para Carneiro, Carneiro para Montiel. Montiel que no sé a dónde tiró el balón porque Morales estaba muy atrás. Quiso jugar de memoria y me parece que la memoria le falló un montón, ¿no, Tano? Sí, Montiel no está cómodo en esa posición porque tiene que generar fútbol y no genera, tampoco marca. Yo creo que el chino armó con tres volantes mixtos y le está sobrando uno. Necesitamos otro más que genere fútbol y no tanta marca. 35 de segundo tiempo, 0 para Potencia, 0 Nacional por Copa Uruguay. Vidriera La Isla, más de 50 años pensando en tu mejor solución, especialista en mamparas de baño, cristales y puertas y espejos, colocación a domicilio o en obra, presupuesto sin costo. Vidriera La Isla, una empresa familiar, 2419-2179-094-3429-42. Balón que viene hacia la derecha para Ferreira, Ferreira que va tomando esa pelota, va mandando ahora para Muela, Carlos Muela que manda el pase largo que se va a perder afuera, la deja ir Suárez, saque de arco para Nacional. Si necesitas comida para tu mascota, no dudes. Llama a Raciones Doña Tita, tenemos todas las marcas, el mejor precio y calidad. Entregas a domicilio sin costo. Contactate por WhatsApp 092-41-71-36. Aceptamos todos los medios de pago. Seguinos en Facebook e Instagram. Raciones Doña Tita. Sale Polenta del fondo, Polenta que la pone para Ginella, Ginella que va tomando la pelota, cruza la mitad del campo. Ginella que manda el pase largo para Martínez, viene picando el número 49, Freddy Martínez que manda el centro, vino para Gigliotti, ojo Gigliotti, tira para Carneiro, la dejó para Gigliotti, la tiene Gigliotti, quiere entrar al área, pero pegale, por favor, pegale Gigliotti, nadie define ahí adentro del área.
sale desde el fondo ahora el equipo de Potencia cuando hay falta. Falta contra Alberti, tiro libre para Nacional. Checa Trago Picado Poli, la mejor compañía, donde en Gitana Martín García 1486, estacionamiento vigilado las 24 horas, y vas para el este, Reina de la Noche, el lugar más longevo de Montevideo, Soralo López, 1766, la mejor chica, para abrir la puerta de tu sentido, pasá por Reina, por Gitanas, y convertí un gol de visitante. Sinela que va jugando con Alberti, Alberti que la pone profunda para Carneiro, viene despejando esa pelota Guichón, la pelota por los aires que vino para Martínez, Martínez que no llegaba, venía sacando y rechazando esa pelota, quedaba sentido el jugador de Potencia, y esto es tiro libre para los de La Teja. Felipe Sanguinetti, 2751, Casa Villanida. Se encuentra Bilú, todo irancero inoxidable, pileta, mesadas y equipamiento para comercio gastronómico, fabricación, reparación y venta. Contacto 094-1530-74, a Bilú, todo irancero inoxidable. Se va recuperando Tomás Lermar, viene el envío hacia arriba, estaba en posición inhabilitado Luis Morales, tiro libre para el tricolor, 0-0, 37 el primer tiempo. Y el mejor trabajo en hierro está en Libertad, en San José, 18 de julio, 574, Luigi Herrería en general, contacto 098-48-99-31 en Instagram, nos encontrás como Herrería Luigi. Peleó Lucas Morales, ganó esa pelota, la dejó para Alberti, Alberti que cambia para Montiel. Ahí se viene la pantera Montiel, que hasta ahora no ha jugado bien. Arranca Montiel, Montiel que manda el centro, centro hacia el área, viene despejando esa pelota al hermano. Vino la pelota derivada para Luis Morales que la pone en el medio. Va jugando Luis Morales, se viene Morales, se la arroja muy bien Freddy Martínez. Gran hit del juvenil número 49, que manda para Montiel, Montiel que la pone para Alberti. Alberti que levanta la cabeza, la devuelve para Montiel. Montiel que manda el remate, no sé para qué, desde ahí le pega Montiel teniendo un jugador adelante. Inexplicable. La pelota que viene derivando para Franco Romero. La tiene Romero. La piensa Romero. La tira para Zavala. Zavala que devuelve para Romero. Buena pared. Centro hacia el área. Vino hacia arriba. Busca Morales de Montiel. No podía. Carneiro que va. Cae. Cae Carneiro. Cae Carneiro adentro del área. Nada. Dice el árbitro. Guerra. Siga, siga. La tiene Martín. ¡Uy! ¡Qué fea! ¡Uy! ¡Qué fea! Lo bajaron a Cuti. Toma la pelota Luis Morales. La devuelve Polenta. Muy sentido. Quedó el jugador de Potencia. Llegó tarde para mí el jugador tricolor, el jugador Freddy Martínez, que ahora sería una cartulina. Cuando esté pronto, Santiago Martínez, me pasa la amarilla. Dale. Informa Territorio Nacional. Tarjeta amarilla, la primera del tricolor para el 49, el señor Martínez. Para su tocante, Santiago. Ahora todo esto quedó muy sentido, jugador de Potencia. Llevamos 39 minutos de este primer tiempo, 0 para Nacional, 0 para Potencia, después de una jugada dudosa, Castro, ¿no? Castro, bueno, Tano. Bueno, sí, Carneiro estaba dentro del área y hay un contacto con el zaguero de Potencia, el juez lo desestimó. Hubo una tenue protesta de la gente de Nacional y en la recarga ahí aparece la falta de Freddy Martínez, bien sacada la amarilla. El problema es que no tenemos VAR acá, Tano. Ah, no, no hay VAR. Pero mire que el otro día había VAR y no vieron el empujón a Bocanegra. Se dice que al VAR es al santo botón. Y bueno, pero tampoco nos podemos quejar un partido contra Potencia, a no ser que sea algo muy alevoso. 40 minutos de este primer tiempo, Potencia 0, Nacional 0, por los 16avos de final de la Copa Uruguay. Vendrá el tiro libre para el equipo de Potencia. Pelota que va a venir para Luis Morales, que intentaba ante la marca de Freddy Martínez, que ya tiene tarjeta amarilla en el equipo tricolor. Balón que viene derivando hacia atrás, va tomando esa pelota Muela. La tiene Muela. Muela que manda el balón hacia arriba. Vino para Cuti. La toma Cuti. Centro de Cuti, sale Suárez. Suárez controla, limpita esa pelota. El goalkeeper tricolor. Contra todo grupo Unión Líderes en pieza. 091-314-100. Balón que viene para Montiel. No va a llegar Montiel. ¿Y ya qué quiere que le diga? Montiel no se merece estar adentro del campo de juego en este primer tiempo. Por su salud de los suyos, el cuidado de medio ambiente y se infecte con Ecoclor. Contacto 2683-8306 con Ecoclor, desinfección asegurada. Grupo Unión, empresa de limpieza para edificio, final de obra y toda limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro, Periápolis y Punta del Este. Grupo Unión, servicio integral de limpieza. Celular 091-314-100. Ya está recuperado el número 10 del equipo de Potencia, Anthony Cuti, después que le dieron un sacate y le movieron la carrocería.
pasa por Taller Tres Cruces y menciona Territorio Nacional y en octubre. El IVA no te lo cobramos. Pasaje de la vía 1922 a pasito de terminal 092-622-777. Balón que viene para Polenta, Polenta que deriva para Montiel, Montiel que va tocando para Ginela y Ginela que va dejando para Romero. Romero toma la pelota y va mandando hacia arriba, pelotazo, pelotazo que se come el jugador de Nacional Alberti por intermedio del jugador Romero. Ahí viene con la pelota a toda velocidad Cuti, es habilidoso el número 10, lo marca muy bien Polenta, le pone cuerpo Polenta a la falta de Cuti y el tiro libre es para Nacional. Fantástico, sin conservantes, 100% integral con masa madre, sin producto de origen animal estamos, en todos los locales, productos naturales, verdurerías y supermercados en fantástico.com.uy. Una cartulina para un jugador tricolor, instante. Martínez, atento. Informa Territorio Nacional. La segunda tarjeta amarilla para el número 19, Romero, en Nacional. Bien, la amarilla para Franco Romero, va saliendo el tricolor desde el fondo por intermedio del mismo Franco Romero. El 19 que va abriendo la punta derecha para Morales. Morales que va colocando la pelota para Romero. Romero que va poniendo el balón ahora en territorio nacional para Polenta. Polenta en largo va jugando ahora con Freddy Martínez. Freddy Martínez que toma el balón, la hace picar, la domina. Freddy Martínez se apoya atrás en Zavala, Zavala que se escapa. Zavala que manda por arriba el sombrerito para Montiel. Va tomando Montiel, Montiel que la pone para Zavala, Zavala que entra al área. Manda al centro, Zavala la quieren sacar, queda ahí nomás. La pelota que va peleando el jugador Alberti. Alberti que intentaba con esa pelota. Recuperando ahora Polenta. Polenta que se viene escapando. Vino para Zavala. Zavala que la va dejando para Montiel. Montiel que la pone para Polenta. Polenta que se tira al ataque y va a mandar el centro. Se viene Polenta, la pisa muy bien. Polenta entra al área, va Polenta. Sigue Polenta, enganchó. Se quedó sin pase. Diego Polenta viene sacando el equipo de Potencia cuando rebota el Gigliotti y se va afuera. Y es lateral defensivo para Potencia. Abertura Montevideo, venta, reparación y servicio de cortinas de enrollar, PVC, aluminio, madera, motorización de persiana, puerta y solución aplicable y todo a medida. Si mencionas territorio nacional, la instalación es gratis. Aberturas Montevideo, 098-367-386. Y la hinchada que nunca deja de alentar, la hinchada tricolor alentando detrás del arco de Perdomo. Con todo Nacional, con todo el tricolor, falta el gol nada más, Tano. Sí, Nacional, con poca claridad, es más que Potencia, pero no se traduce tampoco en tantas jugadas peligrosas, tuvimos dos o tres, pero nos falta ahí en la última estocada, ahora Polenta fue una patriada, pero cuando mete el pase al medio, lo metió mal. Balón que viene hacia atrás para Romero, Romero que va dejando ahora para Polenta, Polenta que va poniendo la pelota para Freddy Martínez, Freddy Martínez que la deja para Chiglietti, Chiglietti que manda de nuevo para Martínez, Freddy Martínez que manda el centro, centro hacia el área, segundo palo, va a buscar Zavala, no se complica, la saca afuera Faber y es córner, córner para Nacional. Evin Construcciones, soluciones integrales para reformas, arreglos o construcción, somos tu solución, contactanos 091-017-681, Evin Construcciones, @gmail.com. 44 de este primer tiempo, 0-0, a ver si me sorprende con algo, centro que va a mandar Zavala, para el tricolor, ya espera Carnero, ya espera Montiel, ya espera Gigliotti, tiene centro de Zavala, hacia el medio, vino para Gigliotti, no pueden controlarlo de Nacional, vino la pelota para Montiel, el remate y rechaza Perdomo. Rechaza Perdomo, otro córner para el tricolor, Montiel que la tuvo ahí a boca de jarro para definir. Sí, sin duda, una pelota sucia, después del córner, le quedó a Montiel, resolvió bien y Perdomo la sacó al córner nuevamente. Va a venir el centro sobre el área de Potencia, a ver si ahora sí, una tiene que entrar, por favor, no metimos una de pelota quieta. Ahí va a venir el centro, viene el centro, pero el palo busca a Gigliotti, no puede controlar Gigliotti, increíble. Increíble que adentro del área no pueda controlar una pelota y decidir sobre el arco de Perdomo. Es inaudito eso. Taller Tres Cruces, mecánica integral para taxis y particulares por el mes de octubre. Si vas a reparar tu auto, decí que vas de parte del territorio nacional y en IVA no te lo cobramos. Pasaje de la vía 1922 a pasito de la terminal 092-622-777. Informa. A ver, Martínez. Informa Territorio Nacional. Señor redactor, jugaremos 3 minutos más de la primera parte. Muchísimas gracias, pelota que venía ahora para el jugador número 20, Carneiro. Carneiro que no puede controlar porque antes llegó Perdomo y se lo llevó puesto otra vez en el piso el goalkeeper Estefano Perdomo.
La mejor pizza de Montevideo la encontrás en el Tejado, la esquina del sabor. Luis Alberto Herrera, 3102 y Arrieta, por delivery, 2487-0274-094-60-9091. El Tejado, ¿qué esperas para llamarnos? Vidriería La Isla, más de 50 años pensando en tu mejor solución, especialistas en mamparas de baño, cristales, puertas y espejos, colocación a domicilio o en obra, presupuesto sin costo. Vidriería La Isla, una empresa familiar, 2419-2179-094-34-2942. El mejor servicio para tu vehículo en Duna Neumático, neumático, batería, llantas y mucho más. Estamos en Doctor Puello 830 Las Piedras, teléfono 2364-4300 o en duna.com.uy. Ya estamos en los descuentos. Este primer tiempo va a sacar desde el arco Perdomo, que ha vivido más en el piso que jugando, pero ha tenido un par de tapadas muy buenas en el equipo de Potencia. Balón que viene hacia arriba, no llega Chinela. Chinela que manda hacia atrás, saca Polenta, Polenta que manda hacia arriba. Ahí viene rechazando esa pelota Rodríguez. Rodríguez que la deja para Faber. Faber que tira hacia arriba. Balón que venía hacia arriba para Sebastián San Martín. Buscaba San Martín. San Martín que tira fuera el balón. Se rebotaba en el jugador de Nacional, es lateral para Potencia. Vestite que jugaste a la pilcha al bolso de la nueva colección y temporadas anteriores la encontrás en De Zurda, Rivera 3489, esquina Luis Alberto Herrera, o en su tienda online de zurda.uy, una tienda de hinchas para hinchas. Balón que viene para Alberti, la mitad de la cancha la toma Alberti, pone la pelota en profundidad muy, muy larga para Freddy Martínez, que tiene que cruzarse casi toda la cancha para intentar llegar a esa pelota, llegar a ese auto y todavía llevarse la puesta. Increíble. Increíble que Nacional, con el equipo que tiene, esté jugando de esta manera y no se vean casi diferencia con un equipo que va último en la beta, ¿no? Sí, Nacional por momentos genera por las puntas, pero la termina mal. Y Freddy Martínez, que está debutando, demuestra velocidad, pero no claridad. Pelota que viene sacando Potencia, balón que viene para Anthony Cuti, va a cubrir bien Polenta, Polenta que viene jugando con Suárez. Ignacio Suárez que despeja, manda ese balón a volar, viene a volar, la quiere bajar Freddy Martínez, no la puede bajar, rebotaba ahora en Ecuador Rizzo Patrón y es lateral para el tricolor. Celular Store, servicio técnico, venta accesorio para telefonía celular, presupuesto sin costo, 20 años en Plaza Nochabala, 26 de marzo, 1396-091-205-405-2706-4898-celularstore.uy. Cuando el juez Esteban Guerra pita y marca el final de este primer tiempo, Nacional 0, Potencia 0, por los 16avos del Campeonato Copa Uruguay, la verdad, un pésimo primer tiempo donde Nacional, la verdad que intentó, no pudo culminar, no hubo nadie con claridad ahí que adentro del área que pueda definir entre el arquero Perdomo, y esto se va en empate cuando no se ven diferencias prácticamente entre un equipo de la B, como decía, de que va último, y un equipo como Nacional, que es un equipo grande, que tiene que demostrar otra personalidad, que tiene que demostrar otra cosa, y que en este primer tiempo no lo vimos. Los dejo con los comentarios de este primer tiempo del Tano Richo y de Miguel Ángel Castro. Así vivimos en territorio nacional por Centenario La Imprescindible, 1250 MSX 36, el relato con el corazón de este primer tiempo en la voz de Diego JJ Gasalla. Mario Brito, punto de encuentro, y el hotel de alta rotatividad con más habitaciones en Montevideo. Discreción, servicio, amabilidad, habitaciones especiales y de lujo. En la esquina tuya, pasó un momento especial, Maribén, Cipriano Pino, 2969, maribén.com.uy. Busca soluciones, ferretería, El Globo. En la esquina San Salvador y Caboto, en Palermo, así tu pedido. Te lo enviamos, 2410-2659, por WhatsApp, 095-38-3490. Pintura, electricidad sanitaria y herramientas, ferretería, El Globo. Somos la mejor forma de regalar o regalarte el y el regalos. Diseñamos tu regalo empresarial o personal, lo envíos a todo el país, 092-496-649 en Instagram, LL.regalos. Apolo Junta Limitada, las mejores juntas para el sellado de tu motor, trabajamos con las mejores marcas. Somos distribuidores Ayusa, Miguelete 1551, esquina Minas, comunicate 2924-7274, apolojuntas.uy. Chicas, trago, picada, puli, la mejor compañía, ¿dónde? En Gitanas, Martín García 1486, estacionamiento vigilado las 24 horas. Si vas para el este, Reinas de la Noche, el lugar más longevo de Montevideo, Sarano López 1766, la mejor chica, para abrir la puerta a tus sentidos. Pasa por Reina, por Gitanas y convertí un gol de visitante. SEMA, visto a tu equipo en SEMA Deporte, encontrar la indumentaria para todos los deportes con diseños personalizados. Llámanos 2506-2304 o por nuestro Instagram arroba SEMA Deportes-UY.
en territorio nacional por Centenario X36250 AM. Escuchamos el comentario del primer tiempo con la palabra justa y picante de Miguel Ángel Castro y los conceptos del Tano Adriano Riccio. Bueno, tricolores, cuando son exactamente las 20:11 minutos en todo el territorio nacional, terminó el primer tiempo aquí en el Prado del Uruguay, en esta zona preciosa de Montevideo. Bueno, ¿qué decir de esto que era una supuesta práctica, no? 45 minutos en donde Nacional no pudo culminar una sola jugada de gol. La definición estuvo lejos, muy lejos, de lo que en realidad se espera de un equipo muy superior, a priori, ¿no? A priori, muy superior a Potencia. Se equivocó Recoba, se equivocó en la mitad del campo de juego, puso tres volantes, no era necesidad poner tres volantes. Creo que la figura de Montiel no aportó para nada, absolutamente nada. Además, puedo llegar a decir que Nacional jugó con 10. Perdonen que sea tan estricto, pero es así. Lo vi así el partido. Un equipo que de Nacional que se tiene que llevar por delante a Potencia. Un equipo que está peleando el descenso en la B. Entonces, sin ningún tipo de ánimo, de desprecio ni nada, las diferencias tienen que estar adentro de la cancha. Y sinceramente no vi jugadas, no vi el 2-1, no vi el llenar la cancha, el abrir la cancha. Se jugó todo por el costado derecho, por el lado de Montiel. Acá por este costado, este Botija, que ahí está Martínez, que debutaba, la verdad, sinceramente, pasó desapercibido, salvo por la patada que dio, que para mí era ya subida de tono, ¿no? Hay un claro penal que no se le cobró a Carneiro. Pero igual, no vamos a estar entrando en esto de los errores arbitrales, cuando es claramente tendría que ser superior el equipo tricolor al de Potencia. Y bueno, y en función de esto, estamos viendo un partido sinceramente trabado, un partido feo de ver, donde inclusive Potencia en algún error de la defensa tricolor pudo llegar a tener ciertas chances de poder convertir. Entonces, esto ya preocupa, ya deja de ser práctica. Entonces, Recoba va a tener que meter mano al banco de suplentes, que ahora se lo voy a pedir a mi compañero Martínez, que anda por ahí abajo. Y la sensación, sinceramente, es que están jugando un partido, a mi entender, si vos cambiás la camiseta de Potencia por la de Nación, es decir, sacás la camiseta de Potencia y pones Rampla o otro cuadro de la A, perdón, Rampla no está la A, pero ponele el cuadro que se te antoje, es un partido de la A. Entonces, no puede ser, acá hay cosas que están fallando totalmente. Y hoy lo dije, no podés hacer un barrido y un puesto de un miti-miti que no tiene sentido si no le pones una columna vertebral. Entonces, la columna vertebral tiene que estar. Si no es el golero, bueno, pero la delantero sí tienen que estar. Tiene que estar. Santi me está llamando, estoy hablando, no puedo hablar. Estas cosas no pueden pasar. Entonces, Alberti, si hablamos jugador por jugador, ninguno tuvo superior a los 3 puntos. Ninguno. Si se quiere, Alberti pudo haber tenido algo de interacción mejor que el resto. Pero la verdad, inexplicable. Esta situación, Micaela. Bueno, sí, se vio un partido que en realidad podríamos haber esperado un resultado muy diferente al que se vio. Hay cosas que, bueno, aparte de las que tú comentaste, que podríamos tomarlas como para más el resultado que viene. O, por ejemplo, algunas cosas positivas que te puedo decir. En realidad, por lo menos, de mi parte, Federico, Freddy Martínez. Hay tantos Martínez que yo estoy recontra mezclada.
el 49, Freddy Martínez, que en realidad lo vi bastante bien dentro de todo, sabiendo que es un juvenil, sabiendo que es uno de los primeros partidos que tiene. Por este costado lo estuve observando y, bueno, algunas cosas obviamente flaqueó y otras cosas no tanto. Ahora, en lo que es el juego aéreo y la altura, me parece que Carneiro vino muy bien para eso. El tema es que nos quedamos esperando el gol que faltaba porque, claro, fue todo por la banda derecha de Nacional. Y la vez que Potencia intentó los contragolpes fue bastante rápido, lo que generaba peligro para la saga tricolor. Bueno, Santi, tenés una nota ahí abajo en el palco, contame con quién es. Miguel, estamos con Gustavo, que te está escuchando. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Podés ponerle el auricular a Gustavo? Sí, ya lo tiene. Gustavo, ¿cómo estás? Gracias por hablar acá en Territorio Nacional. Bueno, ¿cómo están? Primer tiempo. Y bueno, un poco preocupado porque la pelota no entra, pero las jugadas se están creando, llegamos con mucha gente, se han visto cosas interesantes, pero hay que meterla adentro. Sí, la verdad, sinceramente, hay que meterla adentro. Y bueno, ¿cómo ves esta realidad deportiva de Nacional, Gustavo? Y bueno, complicado, no estábamos acostumbrados a estar en esta circunstancia, ¿no? Nacional siempre, si no es campeón, está definiendo y esta vez está un poquito más lejos, principalmente del anual, donde es casi imposible. Pero bueno, la esperanza del clausura la mantengo. Consulta. Se habla el Tano. Pará, Tano. Consultar sobre ese movimiento de asambleístas que el jueves se reunieron con H. También con Tonti dirigentes como Yuria y también Ariel Martínez. ¿Qué opinás de este movimiento? ¿Qué es lo que puede pasar en Nacional? Yo, el Nacional es un equipo siempre de club democrático y por lo tanto, si los socios quieren hacer una asamblea, bienvenida sea para escuchar información y recibir información. Es muy importante que tengan información de primera mano, no parcializada y sin ninguna intención, para poder tomar posición con todos los datos arriba de la mesa. Consulta. Mucho el tema del dinero. ¿Se necesita dinero de acá a fin de año para cubrir alguna deuda? No específicamente, Tano. El Nacional, parte de su presupuesto es la televisión. Por lo tanto, es un tema muy importante para Nacional. De acá a fin de año, y bueno, como siempre, necesitas los ingresos necesarios. Este año ha sido un año difícil, con ingresos por venta menores a lo esperado, y también porque la televisión, al no firmar el contrato, eso te complica el manejo financiero. Una porque siempre le la palabra para el Territorio Nacional. Te mando un abrazo, no te molestamos más. Por favor, un gusto como siempre, adelante y buen relato. ¿Puedo hacer la última pregunta? Dale, Santi. La última pregunta, ¿cómo fue el cambio de técnico y que cómo fue que de llamar a Chino Recoba y hasta cuándo tiene contrato el Chino? El contrato del Chino por un año y medio, o sea, hasta finalizar el 24. Y el cambio de técnico se dio porque, bueno, Álvaro, viendo la situación que tenía, que los resultados no se le daban, entendió que lo más justo y lo más honesto para todos era dar un paso al costado, como es él, con mucha caballerosidad, nos pusimos de acuerdo rápidamente. Y bueno, y después, naturalmente, Álvaro era un candidato que venía asomando, que quería mostrarse en primera, con muy buenos resultados en tercera, y bueno, como él mismo dijo, a veces las circunstancias no son las mejores, pero cuando aparecen hay que tomarlas. Gracias, señor, estuvo Gustavo Puch con nosotros. Cualquier cosa, Miguel, te llamo. Impecable el trabajo, gracias a Gustavo Amosa. Vamos con Coronado, y después se viene mi comentario, y ya está preparado acá JJ. Si necesitas comida para tu mascota, no dudes, se llaman Raciones Doña Tita. Tenemos todas las marcas a mejor precio y calidad, entregas a domicilio sin costo. Contactanos 092-41-7136. Seguinos en Facebook e Instagram, Raciones Doña Tita. En Felipe Sanguinetti, 2751, Casa Avellaneda, 50 minutos, en el cielo inoxidable. Pileta, mesada y equipamiento para comercio gastronómico. Fabricación, reparación y venta, contacto 094-1530-74. A Milut todo en acero inoxidable. El mejor trabajo en hierro está en Libertad, San José, 18 de julio 574. Luigi, Herrería General, contacto 098-48-9931 en Instagram, nos encontrás como Herrería Luigi. Bueno, después de la palabra de Amosa, que le volvemos a agradecer, fue claro, contundente, que
está de acuerdo que haya una asamblea, que Nacional es democrático. Después vamos a estar analizando más adelante la declaración de Amosa. Acá, clarito, Potencia no nos pateó el arco. Así, clarito. Nacional le sobró un volante. Le sobró un volante, pues jugó Ginela, jugó Alberti, que fue el más participativo, ¿ah? Y jugó Montiel. Montiel ni marcó, ni tampoco generó. Ginela fue el que se volcó más de 5 en este 4-1-2 que planteó el Chino. El desborde estaba planificado para que lo hagan los laterales, tanto por derecha Morales, por izquierda Freddy Martínez. Desbordó más Morales o Jotita que Freddy Martínez. Tuvimos chances, tuvimos ahí 2-3 chances, las tapó bien Perdomo, pero es muy poco para el Nacional. Estamos jugando con un equipo de segunda división que va último. Y hay muchos jugadores que no solo juegan al fútbol, también trabajan. Trabajan 8 horas y van a entrenar. Entonces, Nacional es infinitamente superior en jugadores, en plantel, en las comodidades que tienen los céspedes. Y hasta ahora no lo demostró. Demostró que pudo armar 2-3 chances, que dominó al rival porque Potencia se recotó atrás, pero no demostró fútbol y circuitos bien armados, no demostró que Zavala tiene que ser el titiritero y tiene que armar mejores jugadas con los dos delanteros de hoy, de Gigliotti y Carneiro. La mayoría de los desbordes se terminaron con un centro o mal tirado, o cuando la fue a definir Gigliotti, hizo una de más, como dijo Miguel. Lo mismo pasó con Carneiro. Y la más clara la tuvo una polenta, después una pelota sucia, otra de Morales, un mano a mano con Estefano, otra de Montiel, otra pelota sucia, pero nos costó armar juego por banda, circuitos claros, con buenos centros. Nos costó y preocupa, porque lo dijimos, cuando algunos decían que esto era una práctica, esto es fútbol, es fútbol. Y a medida que pasen los minutos, Nacional se va a sentir más presionado, el golero y los jugadores de Potencia van a seguir haciendo teatro y se va a tornar un partido muy difícil si Nacional no lo liquida en los primeros 15 a 20 minutos. Vamos con Coronado, ya tenemos en cabina a JJ preparado para este segundo tiempo, que esperemos que aparezcan los goles de Nacional. Así pasó por Centenario en territorio nacional el comentario de este primer tiempo, con la palabra justa y picante de Miguel Ángel Castro, los conceptos del Tano Adriano Riccio. Por su salud y los suyos y el cuidado del medio ambiente, desinfecte con Ecoclor. Contacto 2683-8306 con Ecoclor, desinfección asegurada. Grupo Unión, empresa de limpieza para edificio, final de obra y toda limpieza que necesite, Montevideo, Costa de Oro, Piriápolis y Punta del Este. Celular 091-314-100, Grupo Unión, servicio integral de limpieza. Vestite que jugás, toda la pincha al bolso. La nueva colección y temporadas anteriores la encontrás en De Zurda, Rivera 3489, esquina Luis Alberto Herrera, o en su tienda online de zurda.uy, o una tienda de hinchas para hinchas. Taller de la Cruz Mecánica Integral para taxis y particulares por todo el mes de octubre. Si vas a reparar tu auto, decí que vas de parte del territorio nacional y el IVA no te lo cobramos. Pasaje de la vía 1922 a pasitos de la terminal 092-622-777. En territorio nacional por Centenario, la imprescindible X36250 AM, presentamos el relato con el corazón para este segundo tiempo de Diego JJ Gasalla. Aguanta corazón, ya se viene el segundo tiempo, ya está Nacional adentro del campo de juego y me parece que se viene un cambio. Lo veo a Franco Fagundes adentro del campo en el equipo tricolor. Sí, está Montiel. Dígame, Castro. Hay que esperar a ver por quién es este cambio. Va a entrar Franco Fagundes, seguramente se va a parar de una manera diferente Nacional. Hay que ver por quién es el cambio. No puede iniciar ahora.
Atento Santiago ahí en línea de vestuario. Dame un segundo. Fantástico, 5 Cervantes, 100% integral con masa madre, 100 productos de origen animal estamos, 100 todos los locales, productos naturales, frutería y supermercado, fantástico.com.uy. Bueno, ya se viene Nacional al campo de juego, ya está Potencia, va a arrancar este segundo tiempo, 0 para Nacional, 0 para el equipo de Potencia. Y es complicado esto, complicado si 0 a 0 frente a un equipo de menor categoría, último en la segunda división. Sí, Santiago. Hay cambio de Nacional, señores, entra con número 10 Faúndez y sale con el... que sale Chinela, salió el número... El 17. Lucas Morales, Santiago. ¿Eh? Lucas Morales, el número 27. 17. Ok, el cambio. Entró Faúndez, se fue Morales. Okay, Morales. No sé, seguramente hay una modificación en la docena, es decir, la manera de pararse los jugadores en cancha. Ya lo vemos que está Montiel parado en el lateral derecho. En lugar sí, de Morales, por eso mismo. Montiel. Yo lo dije en la previa que capaz que podía armar una línea de tres. Yo creo que el Chino arma una línea de tres con Montiel, zaguero por derecha. Y bueno, y Faúndez va a ayudar a producir, a armar juego. Bueno, vamos a ver qué sale de esto. Pelota que viene para Cuti. Cuti que para ese balón afuera de la cancha y el lateral. Lateral para el tricolor en estos primeros minutos del segundo tiempo. Mari Benito, punto de encuentro. Ahí se lo tiene la alta rotatividad con más habitaciones en Montevideo. Inauguramos Naturaliza, una habitación 100% libre de humo. Deja correr tu imaginación, Mari Ben. Calidad y servicio. Siempre a número 2969. Mariben.com.uy. Balón que va llevando Faúndez. Faúndez se la deja Zavala. Zavala que va transportando por la mitad de la cancha. Viene el balón para Alberti. Alberti que abre de nuevo para Faúndez. Va tomando Faúndez en tres cuartos de cancha por el lado izquierdo. Faúndez toma la pelota, la pone arriba. Viene el balón hacia arriba. Viene buscando Zavala. Remate de Gigliotti. Perdomo cuando todo estaba invalidado por posición adelantada. Fuera del juego. Tiro libre para Potencia. El mejor servicio para tu vehículo estando en neumáticos, neumáticos, batería, llantas y mucho más. Estamos en Doctor Puey 830, en Las Piedras, 2364-4300, duna.com.uy. Perdomo que saca, manda el pelotazo a territorio nacional, viene rechazando Franco Romero, Franco Romero que manda la pelota para Carneiro, Carneiro que cabecea, viene rechazando Rodríguez, Rodríguez que viene mandando hacia arriba, la pelota que la recoge Montiel, Montiel que va colocando para Romero, Romero que la pone para Chinela, Chinela que transporta la pelota, la hace correr por el mediocampo, el equipo tricolor, ahí viene Chinela, Chinela en profundidad, pone la pelota hacia arriba, balón que viene para Martínez, Martínez al medio, le pega, le ropa hunde, el remate, vino esa bala, quedó y nomás, remate, gol. ¡Gol! ¡Nacional! Puso el gol Franco Faúndez después de una serie de rebotes, después que la pelota quedara bollando, ahí la encontró Faúndez y la mandó a guardar ante la mirada atónita de Perdomo. Nacional se pone 1-0. El partido frente a Potencia, Castro. Por fin llegó el gol tricolor. Costó, costó en una serie de rebotes. Y Franco Faúndez la mandó a guardar. Espero que esto traiga seguridad y tranquilidad para el equipo tricolor. El desborde por izquierda. No quería entrar la pelota después del remate de Zavala. Le quedó a Faúndez frío como un revólver en el área chica. Amagó. Y suavemente la mandó a la piola. Y Luis, en Centenario, somos territorio nacional. Una manera diferente de sentir a bolso. En tres minutos del segundo tiempo, Nacional se pone 1-0, se pone en ventaja en partido aquí en el Parque Alfredo Víctor Viera. Arranca Potencia por intermedio ahora de Rizzo Patrón. Rizzo Patrón que hacía rebotar esa pelota que se iba afuera. Y es lateral, lateral para Potencia. La mejor pizza de Montevideo la encontrás en El Tejado, la esquina del sabor, Luis Alberto Herrera, 3102 y Arrieta, por delivery 2487-0274 094-609091, El Tejado, ¿qué esperas para llamarnos? Pelota que va a poner en el área, Potencia viene hacia arriba, el cabezazo de Rizzo Patón se pierde afuera, hay saque de arco para Nacional, decime, Tano. No, tengo que corregir algo que dije, Nacional no quedó con línea de tres, quedó Montiel de lateral izquierdo y Freddy Martínez, Montiel de lateral derecho y Freddy Martínez
de lateral izquierdo, que era como una línea de cuatro, cuatro en el medio y dos atacantes. La pelota para Ginela, Ginela que la pone para Franco Fagundes, autor del gol del equipo tricolor. Ahí viene para el otro Franco, para Romero, que pone el balón para Carneiro. Carneiro la baja de pecho, se da vuelta Carneiro para Alberti, Alberti que no entendía el pase, el jugador Gigliotti seguía de largo. La pelota deriva de nuevo para el equipo tricolor, vino para Fagundes. Fagundes que la va poniendo para Martínez, Martínez que la pone para Fagundes. Fagundes que manda el pase largo hacia arriba para que corra Martínez, corre y llega. Ahí caracolea Martínez, se viene Freddy Martínez, se apoya atrás en Fagundes, participativo de que entró el número 10 Fagundes, que hizo el gol de Nacional para que se pusiera 1-0 en Copa Uruguay. Pelota que viene para Gigliotti, viene sacando Bichón, complementa Faber, Faber que manda hacia arriba, recoge Ginela, Ginela para Zavala, tiene campo ahora Freddy Martínez por el lado izquierdo, ahí va Martínez, lo va a marcar Ferreira, centro de Martínez, viene al área, nadie, no hay nadie ahí dentro del área, la saca Faber, Faber para Cuti, Cuti para Faber, Faber que la tira para cualquier lado afuera, es saque lateral para el tricolor porque rebotaba. Abertura Montevideo, soluciones en cortina, venta, reparación y servicio de cortina, enrollar, PVC, aluminio, madera, motorización de persiana, borde y soluciones clave, es todo medida. Aberturas Montevideo, 098-367-386. En 5 del segundo tiempo gana Nacional 1-0 frente a Potencia, viene la pelota para Freddy Martínez, manda al centro, centro del área, busca Carneiro, saca ese valor con todo Ignacio Rodríguez, que queda sentido por un golpe de Carneiro, tiro libre para Potencia. Sema Vito de Equipo, en Sema Deporte encontrar la indumentaria para todos los deportes con diseños personalizados. Llámanos al 2507-2304 o a nuestro Instagram, arroba Sema Deporte, guión bajo. ¡Uy! Vendrá el tiro libre por intermedio del goalkeeper de Potencia por el jugador Estefano Perdomo. Está perdiendo 1-0 Potencia en una jugada sucia. Adentro del área, una pelota que encontró Franco Fagundes y la mandó a las redes para poner este 1-0 en los 16avos de final de la Copa Uruguay. Va a devolver Perdomo. Boca Soluciones, Ferretería Globo, él es quien es el Salvador del Gabón, también Palermo, hace tu pedido. Te lo enviamos 2410-2659 por WhatsApp, 095-383490, pintura, electricidad, sanitaria y herramientas, Ferretería El Globo. Prácticamente de un arquero al otro, desde Perdomo hacia Suárez, fue la pelota que viene recogiendo ahora Chinele saliendo para Polenta. Polenta despejando ya, ahí va Polenta saliendo del territorio nacional. La tiene Polenta, Polenta mira, busca pase, manda para Chinele. Chinele se da vuelta, va abriendo ahora para Franco Romero. Romero que abre más para Montiel. Ahí la toma la pantera Montiel que va jugando hacia el medio para Zavala. Zavala recoge la pelota y va mandando para Alberti. Alberti que se quiere escapar de su marcador, rebotó. Va recogiendo de nuevo el jugador Zavala. Zavala entre líneas la quiso poner para Montiel, pero antes estaba Cuti. Ahí se viene Cuti con la pelota, va el número 10, se escapa de Zavala. Sigue Cuti por punta izquierda. Ahí va hasta el fondo, Cuti manda al centro. Bien Romero, bien paradito Romero. Va sacando Montiel, va mandando para Zavala. Zavala va dejando para Alberti. Alberti va mandando la pelota para Ginela. Ginela va colocando el balón ahora para Franco Fagundes. En la punta izquierda la busca el número 10. Ahí llega Franco Fagundes. No llegó. El árbitro partido en laterales para Potencia. Evin Construcciones, soluciones integrales para reformas, arreglos o construcción, somos tu solución, contactanos 091-017-681, evinconstrucciones@gmail.com. Y por el costado derecho, el costado de Montiel, está lo más peligroso ahora con el número 10 de Potencia. La pelota que viene para Muela, la toma el número 16, Muela. Muela que caracolea, se escapa de Gigliotti, manda arriba, pelota que viene para el número 23, Lermar. Ahí sigue Lermar, manda al centro. Viene para Cuti, la tiene Cuti, le puede pegar Cuti, remata, forzado, rebota y la va a controlar Suárez. La va a controlar Suárez, por suerte, había quedado muy solo el número 10, Cuti. Amolo Junta Limitada, la mejor junta para el sector automotor, trabajamos con las mejores marcas. Somos Distribuidores Ayusa, Miguelete 1551, esquina Minas, comunicate 2924-7274, apolojuntas.uy. Balón que viene para Fagundes, Fagundes que lo hace correr como loco al Botija Martínez que llega, traba y se la lleva. Va, viene el centro de Martínez, viene para Carneiro, la agarra Carneiro, se quiere dar vuelta, mandó para Gigliotti. El remate de Gigliotti cruzado y afuera. ¡Se ha salvado Potencia! Muy buena, pero muy buena. Desborde por el costado izquierdo de Martínez. Le pasó por arriba la pelota. Carneiro se la dejó servidita para que se la devorara Gigliotti. En 8 minutos prácticamente, este segundo tiempo Nacional 1, Potencia 0. Celular Store, servicio técnico, 20 accesorios para telefonía celular, presupuesto sin costo, 20 años en plaza. Nos avalan 26 de marzo, 1396, 091-205-405-2706-4898, celularstore.uy. El debut de Freddy Martínez, el curatense,
realmente ha mejorado en este segundo tiempo en lo que tiene que ver con la precisión de los centros. La mejor jugada colectiva de Nacional esta, por izquierda, el centro, y como decía Miguel, Carneiro pivoteó, se la dio a Chiliotti, le pegó demasiado de abajo el argentino, pasó por arriba el travesaño, y bueno, claramente este gol nos tiene que dar confianza, y hay que cuando el boxeador lo tenés drogui, hay que liquidarlo y tirarlo a la lona. Se va recuperando el número 4 en el equipo de Potencia, el jugador Ferreira. Cuando llegamos 9 minutos de este segundo tiempo, Nacional gana 1-0 frente a Potencia. LL Regalo, somos la mejor forma de regalar y regalarte. Diseñamos tu regalo empresarial o personal. Enviamos a todo el país 092-496-649 en Instagram, LL.regalos. Luis Morales y el pelotazo para Rito Patrón, viene perdiendo el balón. Ahí viene para Cerrebala, Zavala, que va colocando el balón hacia arriba para Carneiro. Se vino Carneiro, busca Carneiro. Ahí va queriendo ingresar al área, manda al centro para Chiliotti y viene despejando esa pelota de Rodríguez. Rodríguez que derivando la pelota hacia la punta, venía para Luis Morales, que la tiraba con un pelotazo afuera y lateral para el equipo tricolor. Vidriera La Isla, más de 50 años pensando en tu mejor solución, especialistas en mamparas de baño, cristales, puertas y espejos, colocación a domicilio o en obra, presupuesto sin costo. Vidriera La Isla, una empresa familiar. 2419-2179-094-342942. 1-0 gana nuestro querido Nacional, va a venir el centro, centro que va a poner en el área, el jugador Freddy Martínez. Ahí viene para Carneiro, busca Carneiro, el cabezazo quedó para Gigliotti, remató Gigliotti a las manos limpitas de Perdomo. Jorge contrató al Grupo Unión Líderes y Limpieza, 091-314-100. El pelotazo de Perdomo no llegó Anthony, el lateral es para Nacional. ¿Necesitas comida para tu mascota? No dudes. Llama a Raciones Doña Tita. Tenemos todas las marcas al mejor precio y calidad. Entregas a domicilio sin costo. Contactate por WhatsApp 092-41-7136. Aceptamos todos los medios de pago. Síguenos en Facebook e Instagram. Raciones Doña Tita. Balón para Romero. Viene saliendo Romero. Va mandando para Montiel. Anthony que se cruzaba. Anthony Cuti que va mandando la pelota ahora para el jugador número 22. Rico Patrón que va mandando para Morales. Se viene Luis Morales para el equipo de Potencia. Luis Morales que va colocando la pelota para Lermar. Lermar que va colocando hacia la punta ahora. Viene saliendo con la pelota San Martín. Ahí se venía San Martín colocando el balón hacia el medio. Balón que viene hacia el medio ahora para el número 26. Lermar. Intentaba Lermar. Se apoya atrás en Rodríguez. Rodríguez que va abriendo para Ferreira. Ferreira que va colocando ahora la pelota para Morales. No va a llegar Luis Morales. Y el lateral para Nacional. Checa Trago Pecada Poli, la mejor compañía. Donde en Gitana, Martín García 1476, estacionamiento vigilado. Las 24 horas, si vas para el este, Reina de la Noche, el lugar más longevo de Montevideo. Serrano López 1766, las mejores chicas para abrir la puerta a tu sentido. Pasá por Reina, por Gitanas y convertí un gol de visitante. 11 minutos del segundo tiempo, Nacional 1, Potencia 0. Saca Freddy Martínez, va colocando la pelota para Polenta. Polenta que manda ahora para Ginela. Ginela que va colocando para Franco Romero. Romero que va intercionando en el campo de juego, manda el pelotazo largo hacia arriba para Franco. Ahí se venía Franco Fagundes, intentaba Franco Fagundes, la va ganando Carneiro. Carneiro se da vuelta, gana la pelota con falta y es el árbitro del partido. Tiro libre para Potencia. Felipe Sangrinti, 2751. Casa Villaneda se encuentra a minuto todo en acero inoxidable. Pileta, mesada, equipamiento para comercio gastronómico, fabricación, reparación y venta. Contacto 094-1530-74. A minuto todo en acero inoxidable. Se vienen dos cambios en el equipo de Potencia. Acento Martínez ahí abajo, que en un ratito tenemos noticias en el equipo locatario. El mejor trabajo en hierro está en Libertad, en San José, 18 de julio, 574, Luigi, Herrería General, contacto 098-48-99-31 en Instagram, nos encontrás como Herrería Luigi. Mar Austral, más de 25 años, llevando pescados y mariscos de primera calidad, proveniente de más de 25 países, a la mesa de todos los uruguayos. Encontrarnos en Punta Lista, en Ruta Itabalaria, kilómetro 24-500-2696-060, maraustral.uy. Dos jugadores va a mandar a la cancha. Como quiera. Informa Territorio Nacional. Entra con número 8. Puzol. Y sale Lerman. Ha molestado. Entra el 28. Martínez. Y sale el 4. Ferreira. Mejor. Según los cambios que manda Olivera al campo de juego, a ver si puede cambiar algo adentro de la cancha en el equipo de Potencia. Nacional está controlando el partido, está ganando un tanto contra cero. Venía sacando Quichón que va poniendo la pelota hacia arriba, pelota que se pierde afuera y el lateral para el tricolor.
Por su salud y los suyos y el cuidado del medio ambiente. Desinfecte con EcoClor. Contacto 2683-8306 con EcoClor. Desinfección asegurada. La pelota que viene sacando de atrás Romero. Romero que la pone para Polenta. Polenta desde el territorio nacional viene saliendo y mandando la pelota para Zavala. Zavala que la pone en medio para Ginela. Ginela que manda el pase largo para Freddy Martínez que viene picando por la punta izquierda. Centro de Martínez que venía para Carnero. Quedaba ahí nomás por Bichón. Quiere Gigliotti, intenta Gigliotti. La tiene Fagunde. Fagunde se apoya atrás en Ginela. Ginela la toca para Alberti. Alberti la va colocando para Freddy Martínez. Freddy Martínez que coloca la pelota arriba. Viene el centro para Carneiro. No puede conectar Carneiro. Saca ese valor con todo Faber. Faber que manda a volar la pelota, que va a cabecear ahora Ginela, viene cayendo Martínez. Martínez quedaba sentido en el medio campo. Cayó muy mal el juvenil Martínez. Para todo el árbitro del partido, Guerra. Para mí el mejor jugador ahora del segundo tiempo de Nacional es Freddy Martínez. Buen debut del Botija, mejoró en el segundo tiempo, sube, pelea el segundo rebote, ahora le hicieron la cama y cayó feo, le pegó la cadera. Cuando van prácticamente 15 el segundo tiempo, Nacional 1, Potencia 0. Y lo vivís en territorio nacional, hoy por centenario, el imprescindible 1250M. Somos una forma diferente de sentir el bolso. Sigue sentido, lo están atendiendo al juvenil, al jugador Martínez, que cayó muy mal, la verdad. Bueno, pues, ¡Jota, Jota! Acá está calentando muy fuerte el jugador de Nacional. Puede venir el cambio por Martínez, porque está calentando muy fuerte el jugador del tricolor. En cualquier momento se viene el segundo cambio, Jota, Jota. Se va recuperando el número 49, Freddy Martínez. Habla el árbitro del partido ahora con Franco Fagundes y con Carnero. Sale la sanidad. Se va a reanudar el juego aquí en El Viera. 1-0, gana Nacional. Grupo Unión, servicio integral, empresa de limpieza para edificio. Final de obra y todo limpieza que necesite. Montevideo, Costa de Oro, Periápolis y Punta del Este. Grupo Unión, servicio integral y limpieza. Celular 091-314-100. Clarísima la suelta neutral que dio el árbitro Guerra, como que tiró la pelota hacia el aire, no dio un pique como decíamos antes, ¿no, Castro? No es pique, es suelta neutral. Muy bien, pelota que viene hacia el medio, va tomando la pelota ahora Nacional, la tiene Zavala. Zavala que la va llevando y va mandando para Montiel. Montiel que va recogiendo la pelota, se quiere escapar Montiel, marcado por Anthony Pucci. Ahí se venía para Fagunde, la va controlando Fagunde, se escapa Fagunde, levanta la cabeza. ¡Oh! Túnel de Fagunde, entra al área, remate, golazo. ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡De Nacional! Franco Fagunde, el Ujete incluido, metió el túnel, abrió el camino, le pegó abajo, inalcanzable para Perdomo. ¡Nacional 2! ¡Potencia 0! Y Franco se puso un traje entre el traje y la galera y el bastón. Le metió un caño bárbaro y de puntito siguió al costado izquierdo. Ojalá que esto sea un aliciente para el volante tricolor. Fagundes, realmente una exquisite, una jugada de potrero por la derecha, metió un caño y cuando estaba entrando al área definió con remate corto. Jugador, realmente jugador de Fagundes para poner el 2-0. Y lo vivís en territorio nacional por Centenario 1250 en territorio nacional. Uy, porque somos una forma diferente de sentir al bolso. Entró Martínez. Este segundo tiempo Nacional se pone 2-0 en el partido y se va a venir un cambio en el equipo de Juan Olivera. Informa Territorio Nacional. Entra con el número 9 Vargas y sale con el número 11 Morales. El tercer cambio de potencia. Por dos tanto contra cero. Pelota que vino para Zavala. Se quiere escapar Zavala. Un solo va mandando la pelota para Freddy Martínez. Va recogiendo ahora Carneiro. Va llevando Carneiro. Carneiro la abre muy bien para Montiel. Ahí viene Montiel en la punta derecha. Viene incursionando el número 14. Centro de Montiel. Segundo palo. Va a buscar la Gigliotti. Va a recoger esa pelota Gigliotti. Pone cuerpo. Ahí se viene Gigliotti. Toma Gigliotti. Gigliotti queda mandando hacia atrás para Martínez. Ahí está Freddy Martínez recogiendo la pelota. Hace un caracoleo. Martínez va mandando para Zavala.
Zavala recoge, manda al medio para Alberti. Alberti hacia el medio, va mandando para Fagunde. Fagunde que no puede encontrar esa pelota porque antes se anticipaba el jugador de potencia. Va recogiendo Franco Romero. Franco Romero para Montiel. Rebota la pelota en Cuti. Va sacando Faber. Faber que manda hacia arriba. Balón que viene ahora para Cuti. Anthony Cuti se quiere escapar y se escapa muy bien. Lo marca Tinela. Ahí va Anthony Cuti. Se viene Cuti. Sigue Cuti. Falta. Falta de Franco Fagunde contra Cuti. Lateral dio. Ay, yo pensé que era falta. Yo pensé que era falta. A ver, se vienen dos cambios en el equipo tricolor. Fantástico, señor Cervantes, 100% integral con masa madre, 100 productos de origen animal y estamos en todos los locales, productos naturales, verdurería y supermercado. Fantástico.com.uy informa Territorio Nacional. Hay cambio, señores, entra con el número 16 Lozano y sale, señores, Martínez a la cancha y entra con el número 29 Ramírez y sale el 9 Giliotti, el tercer y el cuarto cambio. Los dos cambios, y voy a ir a mi comentarista, voy a ir al picante a ver qué le parecen esos cambios. Y bueno, es un cambio porque Martínez lo quiere cuidar. Ahora Lozano va a jugar a pierna cambiada, lo sabe hacer, ojo. Hay que ver cómo responde. Y el Colo para levantar la confianza. Galón que va a sacar desde el lateral Montiel. Ahí el número 14 levanta las manos, mira para un lado, mira para el otro, no sabe a quién pasársela. Ahí vamos, Montiel, a uno. Está pidiéndole a Ginela, está pidiéndole también a Alberti. Va mandando largo ahora para Fagunde. Fagunde que no recogía esa pelota porque antes llegaba el jugador de potencia. Ahí se viene Alberti, Alberti para el Colo. Viene rechazando esa pelota Rodríguez. Complementa a Quichón. Quichón que va sacando para el equipo de potencia, vino para Ginela. Ginela hace rebotar esa pelota, pero la va tomando ahora el número 8, Puyol. Ahí se viene Lucas Puyol que manda hacia arriba para Vargas. Vargas que cabeceaba, se quiere llevar esa pelota. Saca, llega bien Romero. Romero que viene cortando, va tomando Vargas. De nuevo Vargas por la punta derecha para potencia, manda al centro. Centro de Vargas, segundo palo, va a recoger esa pelota Cuti, entra al área, le va a pegar Cuti, el centro, Suárez. Suárez, seguro se queda con esa pelota limpita, el goalkeeper de tricolor. Contra todo Grupo Unión, líderes y limpieza, 091-314-100. Si bien no lo han probado mucho a Suárez, hasta ahora me parece que es solvente el goalkeeper tricolor. Y bueno, fue la primera que le tiraron, respondió con seguridad y le viene bien para agarrar confianza. Pelota para Alberti, Alberti para Zavala, Zavala que va poniendo para Fagunde, Fagunde que la va dejando para Alberti, Alberti que la toca de nuevo para Fagunde, Fagunde es el toqueteo para Zavala, Zavala que abre ahora para Freddy Martínez que pone el balón, es filtrado y en profundidad para Fagunde, ahí va Fagunde. Ah, Lozano, cierto que entró Lozano, no lo había visto, salió Freddy Martínez, entró Lozano que estaba por la punta izquierda y se venía el número 16 tricolor que va a sacar el lateral. Abertura Montevideo, 20 reparaciones sobre cortinas en Rochar, PVC, aluminio, madera, todo a medida. Aberturas Montevideo, 098-367-386. Lateral que va a ser Nacional cuando llevamos 21 de este segundo tiempo, está ganando el tricolor. Gana 2-0 frente a Potencia, ¿quién el viera? Evil Construcciones, soluciones integrales para reformas, arreglos o construcción, somos tu solución. Contactanos 091-017-681, evilconstrucciones@gmail.com. Balón para Alberti, que buscaba esa pelota, la venía sacando Ignacio Rodríguez, balón que para San Nacional, que va a sacar desde la punta. Taller de la Cruz y Mecánica Integral para taxis y particulares por todo el mes de octubre. Si vas a reparar tu auto, decís que vas de parte de Territorio Nacional y el IVA no te lo cobramos. Pasaje de la vía 1922 a pasito de la terminal Tres Cruces, 092-622-777. Perdón, Coronado, que lo corte, hay penal. Funcionaba Polenta después del corte, entró al área, lo bajaron y es penal. Penal para el equipo de Nacional, Castro. Polenta y Lozano lo corrieron. A Potencia entró el capitán, lo barrieron, no dudó en marcar el punto penal. La mejor pizza de Montevideo la encontrás en El Tejado, en la esquina del sabor. Luis Alberto Herrera, 3102 y Arrieta. Delivery 2487-0274, 094-60-9091. El Tejado, ¿qué esperás para llamarnos? Varias cosas. Primero, Freddy Martínez, auspicioso debut. Rindió, en el segundo tiempo mejoró con la precisión. Y bueno, ahora el Colo Ramírez, para hacer el tercero, va a tirar el penal. Una vivada, como decía Miguel, de Polenta y Lozano. Va a ir el Colo con el tiro penal, va a rematar Ramírez. 3, 2, 1...